En este episodio de Piloto TV estaremos discutiendo el DC Universe, el Snyderverse, cómo llegó a tanta controversia en el mundo de DC que va a ser dirigido ahora por el director James Gunn, cómo llegó ahí, sus recientes decisiones. Vamos a también a tocar y a discutir el famoso trailer muy polémico ahora mismito, el trailer de Flash. Y también vamos a hablar del trailer de Shazam 2. Eso y mucho más. Así que amárrense los cinturones, que Piloto TV comienza ahora. Hola a todos, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Piloto TV. Yo soy Michael Vélez. Y yo soy Ani Pérez. ¿Cómo estás, Ani? ¿Estás bien? Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos. ¿Cómo te pareció ese primer episodio que hicimos la semana pasada? Pues, wow, todavía estoy como con el high. ¿Sí? Si me hubiesen visto en mi casa, la sonrisa me llegaba de oreja a oreja. Les quiero agradecer a todos los que han sintonizado nuestro podcast. Hemos recibido mucho feedback de gente que les gusta. Se lo agradecemos mucho y pues eso nos da ánimos para seguir mejorando, porque pues estos son baby steps, es nuestro primer podcast y estamos todavía un poquito, ¿verdad? Nuevecitos, pero para adelante. No, yo creo que ha sido una sorpresa para todos nosotros la reacción del primer episodio. En lo personal, he recibido cantidad de llamadas. Ya tenemos personas que están interesados a venir a entrevistarse, personas fuera de Puerto Rico que quieren darse la oportunidad de estar en nuestro podcast para promocionar sus productos, su contenido. Tenemos varios amigos de Nueva York que nos estamos conectando. No vamos a hablar mucho todavía de eso porque lo queremos hacer un poquito de sorpresa, pero en realidad pues nos estamos acercando a lo que nosotros queríamos, que es un full-fledged podcast de pop culture. Y vienen muchas cosas buenas por ahí, señores, vienen muchas cosas buenas por ahí. Así que manténganse en sintonía. Sigan bajándolo, que eso es lo importante. Bueno, ¿y qué? Nuestro primer segmento, como siempre, empezamos, ¿qué es lo que estamos viendo? What were we watching? Así que, ¿qué estabas viendo? ¿Qué estabas viendo esta semana? ¿Cuál fue...? He continuado viendo Medici, estoy en la primera temporada. Medici. Medici. ¿Eso es dónde? Masters of Flores. Esto es en Netflix. En Netflix. Son tres temporadas, estoy en la primera. Uh-huh. La primera se llama Medici, Masters of Florence. Uh-huh. Básicamente estos son los famosos Medici de Italia, uh-huh, que eran grandes patronizadores del arte. Y te muestra que esta familia, ellos son lo que llamaríamos blue collar, son gente trabajadores. By the way, el patriarca de la familia, que aunque lo matan en el primer episodio, sigue apareciendo a manera de flashback. Spoiler alert. Spoiler alert. Es un señor que a lo mejor ustedes han oído hablar de él, un tal Dustin Hoffman. Que tal vez lo conozcan. Por eso que sale en la portada del show. Exactamente. A él lo matan en el primer episodio, en el segundo, pero sale en flashback el resto de la temporada. Oh, okay. Una pregunta, ¿es el show es de Netflix o es enlatado de BBC? Dice Netflix Original Series. Oh, okay. ¿Y cómo está el show? ¿Está fuertecito? ¿Está bien eje? ¿Está en PG? Fíjate, sí tiene su... Obviamente va a tener su escenita, ¿verdad? De cama. Puede que veas un boobie o tal vez un traserito por ahí, pero Una nalguita mal puesta. Pero no vas a ver nada que sea demasiado de explícito, ni no tampoco. No es Cinemax, no es Stars, ni es softcore porn. Así que si estás pensando eso, you're barking up the wrong tree. All right. Y tenemos mucha intriga de Palacio. Porque los Medici representan en el Renacimiento este cambio de que la persona común y corriente, si se esfuerza, logra acumular fortuna. Entonces los que son del Pure, los que son de sangre azul o los nobles, en este caso personificados por la familia Albizzi, los ven con resentimiento, pues dicen, no, espérate, yo nací príncipe y este que
un pelagato, pero sí, como ahora tiene dinero. New money. Yeah, como este tiene new dinero money. Ahora, o sea, que, no, no, el orden divino es que los nobles son los que mandan, y los Medici dicen, yeah, right. Si te gusta la serie de New Money en HBO, el verano pasado, estaba viendo con Jamie en casa, sale en HBO, se llama The Gilded Age, y es pero es Nueva York. Pero ese es de la gente que hizo Downton Abbey. Es del mismo escritor de Downton Abbey, okay. Él vino y como es más o menos de una familia en las finales del siglo XVIII, principios del XIX, donde Nueva York pues se están poniendo avenidas con pavimento por primera vez, porque ya está llegando la luz en varios edificios. Y todas estas cosas que sucedieron al principio de finales del 19, principios del 20, perdónenme. Dije de 18, 19, no, es del 19, siglo 19 a siglo 20. ¿Ok? También muy bueno ese showcito. Pues mira, esta semana se la quiero dedicar a un tremendo show que terminé recientemente de AMC, Interview with the Vampire. Este showcito salió escasamente hace como unos meses, unos 2 o 3 meses atrás. Son como 8 o 10 episodios, poquito. Obviamente basado en las novelas de Anne Rice. Y también loosely based a la película del 94. La película que salía con Tom Cruise y Brad Pitt. ¿Por qué? Porque yo digo loosely based. Porque el personaje principal del reportero, que es de nombre Daniel Malloy en el show, que en la película lo hizo el actor Christian Slater, es la manera en que ellos están conectando la película con la serie. Porque obviamente, pues, en la película, ¿cuándo fue? En el 94. Pues entonces Christian Slater es un reportero joven que básicamente por casualidad es que entonces se conecta con el vampiro. Con Lestat. Con Lestat, ¿verdad? Sí. Aquí no, aquí ya es el mismo reportero está en el tiempo presente, en el 2020. Y pues básicamente él es mayor, él ya está en sus late 50s, early 60s. El hombre está enfermo, tuvo un bout de cáncer. ¿Sabes lo que le pasa a las personas que son middle age? Y de repente recibe una invitación para ir a Dubái. Y ahí es que entonces, cuando llega a Dubái, para hacer una entrevista y le ofrecen un fracatán de chavo, y cuando llega a Dubái a ver quién va a ser la persona entrevistada, es Lestat. El personaje, el Lestat. Okay. En el show, a diferencia de la película, el Lestat es un actor afroamericano de Nueva Orleans, bien enfocado en la cuestión de esta criolla de Nueva Orleans. Okay. Son más fieles a la novela, porque a diferencia de la movie, aquí en la serie de televisión explican y describen la relación amorosa que tuvo Lestat con Louis, que es su creador, ¿no? Y entonces, pues al revés, Lestat es quien crea a Luis. Correcto. Luis, bueno, es el personaje de Brad Pitt en la película. Entonces, no es con Lestat, la entrevista en todo momento es con Luis. Porque quien están entrevistando en la película es el personaje de Brad Pitt, no es el personaje que de Luis. Cruz, sí. Que es Luis, ¿verdad? Que sí. Estábamos diciéndolo mal. Okay. Es enfocado en la vida de Luis, de cómo él se volvió vampiro y no tan solo cómo se volvió vampiro, cómo tuvo que lidiar en esa época, siendo un hombre negro en Nueva Orleans, siendo un hombre negro y gay en Nueva Orleans. Que esos son otros. Que eso era, tú sabes, bien difícil. Difícil. Termina con un cliffhanger espectacular. Ready para el season 2. Están hablando de que el season 2 vendría ya para el 24. Así que altamente recomendable. La gente que tenga AMC lo pueden ver. Interview with a Vampire. ¿Y tú? Okay. Bueno, el otro programa que he visto, el show que he visto, lo terminé recientemente, es Peaky Blinders. Estamos hablando de la sexta temporada de esta serie
de la BBC. Lo vi a través de Netflix. ¿Qué podemos decir? Bueno, primero son 6 episodios solamente. El primer episodio, para aquellos que no están muy familiarizados, es la familia Shelby, que ellos son, tienen una, bueno, ellos, es una empresa criminal, básicamente, ahora que están tratando, pues, de irse legítimo. A Thomas Shelby, que ya ha sido hasta miembro del parlamento, que es miembro del parlamento. En el último season. Al final del season 5, ellos tratan de matar, o de asesinar a un tipo de apellido Mosley. Porque el tipo, spoiler alert, porque el tipo es un nazi, básicamente. Y ellos entienden, pues mira, ese fascismo, eso no brega aquí. El tiro no le sale, no logran matar al tipo. Y utilizan como represalia que supuestamente... Spoiler alert. Que supuestamente, pues en represalia les matan parte de la familia de ellos. Entre ellos a la Aunt Polly o la tía Polly. Claro, Helen McCrory, la fenecida Helen McCrory, que interpretaba ese papel, falleció debido a una cueca, como dicen por ahí, que perdió la batalla con un cáncer. Y pues como ellos, esto ocurre antes de que hicieran esta temporada, pues entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a seguir con la trama de que si dimos el primer puño, nos van a devolver el golpe. Pues inscribieron en la serie que a ella la mataron. Pues el primer episodio es básicamente el funeral de ella. Y cómo sí, seguir adelante. Sí. Fíjate, adelante. El problema que yo tengo con Piggy, en verdad, Season 6 para mí, además de que era mucho más pequeño, sí. O sea, nosotros estamos bien claros de que de todas las producciones de televisión del 2020 para acá, por el COVID, sí. Se han tenido que limitarse altamente. Sí, cierto. El season 1, 2 y 3 de Peaky Blinders, eso es básicamente, tú te lo comes uno detrás del otro. Cierto. Porque son unas escenas bestiales y la trama magnífica. Básicamente empieza desde situaciones con la misma tía, que tenía un individuo que era un guardia, que se había prospasado con ella, que es el actor Sam Neill. Que hace de malo en sí, el sí, season se están pensando, malo, de verdad. Si están pensando quién es Sam Neill, les Jurassic recomiendo Park. Jurassic Park, la primera. La primera Jurassic Park. Él es de Nueva Zelanda, by the way. ¿Really? Él es nacido y de New Zealand. Ah, yo pensaba que era americano, solo vi que le sale el acento, fíjate. Sí, pero otro día estaba viéndolo y tenía un acento bien raro y yo decía, ¿será australiano o no? Es que es de Nueva Zelanda. Ah, mira para eso. También la otra serie que estamos tocando es que me gustó bastante. Ya van por el episodio 7, HBO, The Last of Us. Esto pues con Pedro Pascal. Y básicamente pues The Last of Us es basado en un videojuego. La serie es, mi gente, un Walking Dead, pero en vez de ser un grupito, son ellos dos solos. La historia es de este individuo que Pedro Pascal interpreta, que tiene que llevar a esta chica de 15 años, o esta muchachita, la tiene que llevar de un lado de Boston, y la tiene que llevar a California. O sea, es de transporte, pero con zombies. Pero no son zombies, porque lo que pasa es que con los zombies, técnicamente, en One of Us no son zombies. Bueno, porque no, para tú ser zombie, tú te tienes que morir primero. Y no están muertos. Y te despiertas en vida. Esta gente, ninguno de ellos muere. Porque supuestamente, de acuerdo al lore, ¿verdad? De Last of Us, son unos hongos que básicamente se mutan, ¿verdad? Okay. Y se convierten en un virus. Y toman control de la persona. Ok. Estilo como si tuviera esa... Pues entonces lo que estamos hablando es que es un hive mind, es una mente creada. Por lo menos no han demostrado si hay un hive mind estilito Starship Trooper, como si fuera un brain bug o algo por el estilo. Because these are plants. Okay. Hongos, digo, hasta lo que tengo entendido, los hongos son plantas, no son animales. Pero está bien interesante porque... todavía no han especificado y dudo que lo vayan a hacer en el primer season, quizás en el season 2, de exactamente cómo es que funciona este virus. La cosa es. Y el por qué. Y como un virus, acuérdense que un virus está vivo y muerto a la misma vez. Pues, y entonces la muchacha con quien John anda, que es el personaje que hace Pedro,
pues básicamente tiene la peculiaridad que ella es inmune. Ah, ok. Pues eso es la gallinita del juego, porque eso sale desde el juego. Desde el videojuego y desde el trailer de The Last of Us. Mi opinión, tremenda serie. Tremenda serie. En el último episodio, que es el número 7, y vamos a tratar de no darle mucho spoiler, porque sabemos muchas personas todavía que no la han visto. Y lo que sí es que me sorprendió lo que ha sucedido durante esta semana, y mayormente tiene que ver con la prensa. Porque en el episodio 7, que básicamente es un episodio con un flashback, okay, que es regresando al pasado y te da la historia, okay, de la chica antes de haber sido mordida por el hongo, ¿no? Y después se demuestra. Haberle sido infectada. Bueno, no es infectada, es que es mordida y ella es inmune, pero ella no lo sabe, sí, en ese momento. Pero lo que está sucediendo con The Last of Us esta semana lo encontré muy peculiar por el mero hecho, ¿verdad? Y me corrigen, ¿verdad? Si tú hayas escuchado algo diferente, pero por el mero hecho de que el personaje es un personaje gay, que lo único que sucede en el episodio es que se da un besito con otra nena más. Ya inmediatamente están dándole un review bomb, que el show está mega woke, y sea la madre del woke, y todo es woke, es la nueva palabra mala en los Estados Unidos, como cuando antes le decían a la gente liberal, sí, de manera despectiva, pues ahora todo es anti-woke, y todo es anti-woke, y woke esto, woke lo otro. Mira, sinceramente, número uno, dejen que la serie termine, por lo menos el season. Claro. Antes de ponerse a criticarla, ¿ok? Porque un episodio, tú criticar un season completo porque un pedazo de un episodio a ti personalmente no te gustó, pues mira, pues no te estás disfrutando el show. Estamos en el 2023, gente. Un tocadito de dos nenas no debe ser algo que los debe dar. No se va a caer el mundo. No se va a caer el planeta más fuerte. Hay series que en HBO que te ronca la maniguetonga. Pero en realidad, para mí, el personaje de Ellie, que es la muchacha, que hace tremendo papel, y yo creo que es el futuro de la serie. Y bien trabajado, esta serie fácilmente, si son 4, si son 5, por lo menos. Otro show que que he estado viendo esta semana, que lo recomiendo, es de Prime, se llama The Peripheral. The Peripheral es un show que empezó hace como 3 o 4 semanas atrás. Sale el personaje principal, es la actriz Chloe Grace. Chloe Grace es la chica que hizo Hit Girl en la película Kick-Ass, ¿ok? La muchacha que ya, by the way, ya es una mujer hecha y derecha. Hermosa, hermosa por cualquier lado que tú lo mires. Y que hizo Carrie, la versión más moderna de Carrie. ¿Hizo la versión? ¿Ella fue, sí, la que salió en Carrie? Ella sí. Oh, ok. No me acuerdo mucho de la película de Carrie, la nueva. Pero por lo menos en esta serie, que se llama The Peripheral, es una serie de ciencia ficción. Básicamente en un futuro cercano, en el 2030... todo el mundo está, la economía y todo el mundo está trabajando online. Pero no tan solo online, están utilizando este casco, este artefacto que se ponen encima de la cabeza para entrar a un metauniverso, estilo como cuando tú te montas en el Oculus. Okay. Que estás viendo por tus ojos, por tu oído, estás escuchando el metauniverso. Así es como se conectan. En esta serie, básicamente, pues el sistema, obviamente, pues la persona es mucho más inmersa, ¿no? En este mundo, ¿verdad? De fantasía, ¿no? En el futuro, ¿no? Y entonces, pero lo que sucede en el show, pues que básicamente, pues en el futuro, cerca del 2030, la chica que se llama Flynn Fisher y su hermano que es de nombre Burton, que es un veterano,
Los dos son jóvenes. Se dedican a entrar en este mundo virtual estilito Oculus. El hermano recibe una oferta misteriosamente para que Flynn, la chica, entre a este nuevo mundo virtual con un nuevo headgear que supuestamente ella los contrataron a ella para que dizque utilizaran este headgear nuevo y le sacaran todos los bugs y básicamente, pero se descubre que no están. Cuando ella se conecta con el headgear, no están en este mundo virtual que sale al principio. O sea, ella piensa show. Que está no. probando un beta. Está probando un beta, exactamente, exacto. Okay. Pero en lo que en realidad está sucediendo es que está viajando al futuro. Su conciencia viaja al 2090. Okay. Al 2090. Por eso es que se le dice periferal. Porque entonces no es su cuerpo el que viaja al futuro, sino que es su mente, su conciencia. Okay. Y ahí sucede un fracatán de cosas, gente del futuro manda mensajes al pasado, que los quieren limpiar a ella y a su hermano y a la mamá de ella. Bueno, en fin, es un tremendo, es buenísimo, buenísimo. Tiene mucha acción y es bastante original. Eso, lo más que me gusta del show es que es algo diferente. Sí. Nunca hemos visto este concepto. Donde están peleando en dos time zones diferentes. Están peleando en el 2030 con unas personas y están peleando en el 2090. Y ella se está conectando con el headgear y cada vez que regresa del futuro, algo la está afectando. Porque cuando ella se quita el gear, empieza a tener unos second side effects. Recuerden que a ella le pusieron ese headgear y que supuestamente lo están probando porque es un beta, está todo esto. Así que, ¿qué consecuencias trae va a traer el que ella utilice ese headgear en un periodo largo? Pues también es algo que es interesante en el show. Entonces tiene una mamá que está enferma y la mamá estaba a punto de morir. Entonces vinieron las personas del futuro y le dijeron, no te preocupes que si tú nos ayudas, te vamos a mandar una inyección que inmediatamente va a curar a tu mamá milagrosamente. Y pues esa es la manera en que ellos lo convencen a ella. Sí, sí. Bueno, es el gancho, ¿eh? Ese es el primer episodio nada más. ¿Ok? Así, ese es, todo eso que yo le estoy explicando es episodio 1. Solamente. Así que, altamente recomendable en Prime, ok, están todos los episodios, porque a diferencia de muchas cosas que están dando ahora en Hulu, en HBO, en Prime y en Netflix todavía te tiran el season completo, así que creo que son 8 episodios. No lo dejan guindando. Sí, te los puedes comer todos de un weekend si lo deseas. Ok, lo otro que yo estoy viendo ahora es Picard, todavía estoy en la primera temporada. Porque esto es como visitar unos compañeros de escuela superior que tú no veías hace 40 años. Está buenísimo. Deja está que llegue al Season 3. Ay, Dios, me estoy loco que llegue al Season 3. Tú te encuentras como que, espérate, pero... ¿Y este no andaba con...? Ah, oye, ¿en serio? No lo puedo creer. Sí. Ha habido un par de ocasiones que me he quedado con la boca abierta. Y eso es lo que nos gusta. Que nos sorprendan, que nos digan. ¿Tú piensas que va a pasar A, B, C? Pues no, va a pasar A, Z, Y. Refrescame y a nuestro público, okay. La trama del season por favor, sin mucho spoiler. Okay. Para los que no la hayan visto. Este es el 2-minute warning para el spoiler alert. No, pero básicamente, al grande rasgo. Play around it. Sí, a grande rasgo ya van 20 y pico de años, 30 años desde Next Generation. Picard, que es un almirante, está retirado. En el primer episodio le van a hacer una entrevista. Más o menos, ¿verdad? Y entonces le hablan de un incidente que hubo con los Romulans sobre un desastre que hubo en Marte. Porque, sí. Si ustedes recordarán, en la serie vieja, Next Generation, estaba Data, que era un androide, ¿no? Y había esta facción de Starfleet que querían crear una raza de androides, básicamente para tener esclavos. Uh-huh. Pues crean los androides, los synth o los synthetics, pero dicho synth, uh-huh, for short. Estos synth se vuelven locos o algo así en una base que hay en Marte, matan a medio mundo y embaratan el planeta. Okay. Mientras tanto. So it's like a terrorist event. Sí. Mientras tanto, Picard en ese momento ha estado tratando de evacuar la gente de Romulus porque hay un desastre natural demasiado de fuerte
y se van a perder millones de vidas. Bueno, no, si es lo de Rómulo, tiene que ver con la película de... que es la película de First Contact, ¿no? La que sale... Los Borg. No, la, ¿cuál es la que sale Eric Bana? Que sale de un Romulano que él... ¿Nemesis? No, no. Esa es la Star Trek 1 del Kyle. Kelvin Era. No, la de... Tú me explicaste. La sí, Kelvin Timeline. Sí, sí, en Star Trek 1, que es la película que hizo J.J. Abrams. Sí. Que sale Zachary Quinton de Spock. Sí. El malo, sí, Eric Bana, que era un Romulano, que okay, venía del futuro, okay, con okay, una okay, clase de nave bien bestial, que para el siglo 24 era un simple mining ship, pero en el siglo 23, cuando están los otros, está sumamente avanzada y destruye el Vulcano. No, destruye Vulcan. Vulcan lo destruye. Exacto. Lo mete en un agujero negro y se acabó. Con aquella con la líquido. Con rojo. Antimateria o whatever. Sea fíjate que están mezclando cositas de las películas y echándole sprinkling, sí, a la serie. Sí, sí. A las series de Paramount. Sí. Entonces, pues, Picard estaba a cargo de este esfuerzo de rescate de los Romulans. Pero hay mucha resistencia de la Federación. Uh-huh. Muchos agentes de la Federación todavía ven los Romulans en ese punto en la historia como el enemigo. Y no querían. Estaban ayudando a Picard, pero mira, arrastrando los pies, como dice mi abuelita, con las muelas de atrás. Ok. A causa de esto, de que Picard ve que, mira, esta gente se va a morir y ustedes no quieren ayudar, él le da un ultimátum a la Federación. Either back me up or I resign. Well, they call his bluff. Y le dijeron, pues vete. Y lo votan. O más bien, le aceptan la renuncia, como se dice ahora, más, más política. Y ahí es que se zumba solo con esta muchacha. Entonces, él... La rubita de pelo rizo, ¿eh? Sí, Rafi. Rafi. Pues, pasa un tiempo. Picard está en Francia, básicamente desterrado en unos viñedos que él tiene por allá por Francia. Y aparece... Primero que sale en la serie original. Sí, que sale cuando... De hecho, cuando es donde él va... a buscar consuelo emocional después de que él logran sacarlo del colectivo del Borg. Ah, de los Cutus. Que ya no es los Cutus, pero todavía está teniendo los flashbacks. Sí, eso sale en el último season de sí, NG. Pues llega esta chica pidiéndole ayuda. Después descubrimos que esta chica, spoiler alert, ella es una synth, ella es un ser sintético. Y no son una, son dos gemelas. Son unas gemelas. Pero ahí es que empieza. Y ahí es que empieza a correr y ya. No lo voy a decir más nada. Pero está disponible en Paramount Plus. Paramount Plus. Altamente gente, recomendada. Quiero decirle algo, que encontré un hack para aquellas personas que quieran ver los shows de Paramount. Pero para las personas que no lo sepan. Paramount Plus en Puerto Rico, por alguna razón, y yo creo que tiene que ver con el licensing, la única manera que tú lo puedes ver es con un celular utilizando la data de AT&T, de Liberty o de Claro. No lo puedes poner en Wi-Fi. Si tú ¿por qué? Porque cuando lo pongas en Wi-Fi, que tiene un VPN de Puerto Rico, inmediatamente te sale un sign que te dice, este contenido no se puede ver en esta región. A mí lo que me sale era, we are experiencing technical difficulties. Por eso. Pero Paramount Plus, los que tengan Apple TV, la manera más fácil, y quieran verlo en su televisor de su sala, y no quieran verlo desde el celular, porque honestamente un show como ese vale la pena verlo en una pantalla gigante. No de una pantallita de 6 pulgaditas. Lo que haces es que coges tu Apple TV, le cambias el network, le haces un pareo con tu celular, que es lo que le llamamos, ¿verdad? En el casting. iPhone sale... ¿Casting? No, no es casting, ¿no? Es hotspot, el hotspot. Tú le pones el hotspot a tu celular, coges el Apple TV y lo desconectas del Wi-Fi de tu casa y lo conectas al hotspot de tu celular. Y ahí automáticamente Paramount te lo puedes utilizar. Aquellos que tengan Roku TV, esta es una buena noticia, no necesitan de hacer este revolú, porque Roku tiene ahora una ofertita
que si tú coges adentro de Roku, le compras el Paramount Plus a Roku, porque eso es otra cosa que están haciendo ahora. Por ejemplo, Hulu está conectado ¿con quién? Con ESPN y Disney. Y con Disney Plus. Si tú compras Disney Plus, que te sale en, creo que son 8 pesos, pero si coges el paquete que sale Hulu, Disney, te salen 10. Cuando vienes a ver, te salió a 5 pesos cada uno. Paramount tiene ahora una conexión adentro de Paramount con Showtime. Tienen una oferta que por $10 tienen los dos canales en vez de uno solo. Paramount solo cuesta $9.99, pero si lo coges con la oferta de Showtime, te sale prácticamente gratis el segundo Showtime. Y los que tengan Roku TV van a Roku by Paramount. Y porque lo estás viendo dentro del canal de Roku, pues te permite verlo en Puerto Rico. Okay. Así que aquellos que tengan Roku TV pueden hacerse ese hack, porque si lo compras directamente bajando la aplicación del iPhone, no te lo va a dejar ver, porque todavía CBS no ha hecho el acuerdo con el Caribe y Puerto Rico. Eso es básicamente todo. Sí, sí. By the way, si te vas en lanchita y llegas a San Tomás, sí puedes ver el Paramount TV, pero si llegas a Vieques no lo puedes ver. Es una cosa ridícula, tiene que ver con regiones. Sí. Anyway, eso es lo que he estado viendo esta semana. Sí, eso es lo que hemos estado viendo esta semana. Recomendación de la semana. Mi recomendación de la semana. Este próximo sábado, 4 de marzo, nosotros usualmente grabamos los miércoles, hoy es miércoles 1 de marzo. El próximo sábado que viene, por primera vez en la historia de Netflix, van a hacer un show en vivo. ¿Lo de Chris Rock? Chris Rock. Se llama, va a ser un stand-up, se llama Outrage. ¿Ok? Va a ser el sábado 4 de marzo a las 10 de la noche. El que lo quiera ver live en el momento, obviamente después que salga, va a seguir en el Netflix domingo, lunes, martes, miércoles. Pero el que lo quiera ver en vivo por la chulería de que estás viendo The First Netflix Live Show. Y pues obviamente aquellos que no conozcan a Chris Rock, tremendo comediante, para mí, has always been funny. Yeah. Okay. Pero hace un año atrás sucedió algo en los Óscares que vino Will Smith, y porque vino Chris Rock, hizo un chistecito ahí bobo de la mujer de Will Smith, vino Will Smith, se levantó y le dio una galleta y le dijo, ¿cómo fue que le dijo? You keep my wife's mouth out of your fucking mouth. Se levantó, le metió una pescosada on live television. Le dio para mí, inmediatamente. Yo todavía no entiendo cómo la administración de los Óscares no lo sacaron. No fue sacado del auditorio. He should have been escorted out. Chris Rock fue una dama. Sí. Porque otro se hubiese enredado con él. Le zumbaba rápido. Porque otro que no tuviera los cascos se hubiese enredado con él. Y qué feo hubiesen quedado dos actores de esa índole, Will Smith y Chris Rock, dándose las trompas por un trapo de chiste. Eso hubiese quedado peor. And it wasn't even a funny joke. It was just a silly comment. Fue un chiste. Para mí, ¿cómo que se llama la mujer? Jada. Jada. Ah, que sí. Ah, mira, saludando aquí a Jada, que próximamente va a ser G.I. Jane Doe. ¿Por qué? Porque ella, la esposa de Will, está calva. Ya. Está calva, es una mujer que le dio alopecia. Alopecia. Pero eso es una condición que le da un montón de mujeres afroamericanas. Sí. Las mujeres, muchas de ellas, que de por sí, como por costumbre, utilizan wigs y utilizan extensiones y toda la cosa. Extensiones y toda esta cuestión. Ella que by the way, se ve muy linda. Ya calva. Se ve muy hay mujeres que se ven bien sexy, calva. No hay ningún issue. Yo en realidad todavía en la hora que nunca he entendido el por qué. Pero ya eso pasó un año. Ya pasó un año. Ya eso pasó un año. Y ahora Chris Rock
Que, by the way, muy inteligentemente esperó todo ese tiempo. Ese hombre, hasta ahora, ese hombre se ha mantenido calladito. Mira, mira que el sábado es el 4 de marzo. ¿Cuándo son los Óscares? El 12. 12. 8 días antes. 8 días antes de los Óscares. Y créanme, señores, esto no es coincidencia. Que Netflix, que by the way, le bajó una faca chao para que hiciera el comedy special. Porque así de mucho van a hacer. Con él, todo el mundo va a querer ver a este hombre. No, I know it's gonna be funny. It's gonna be funny. Definitivamente. So, altamente recomendable. El sábado, chequense el show de el especial de Chris Rock llamado Outrage. Alright? Anything else that you want to contribute? Bueno, tenemos las noticias. Vamos a hablar, pues las noticias que vamos a hablar un poquito de news esta semana. Como habíamos dicho al principio del show, el tema principal de este episodio, que es el DC Universe, cómo fue que ellos lo crearon y cómo fue que empezó en la manera en que se está trabajando ahora. Para darles un poquito de background a aquellos que no se saben mucho la historia, las películas de DC empezaron en el 2013 cuando Man of Steel salió, Henry Cavill siendo el Superman. En el 2013, Zack Snyder, que fue el director, esa película hizo $668 millones. ¿Ok? Así que no es considerado un flop. ¿Entiendes? Para mí, Man of Steel a mí me gustó. ¿Man of Steel? ¿A ti te gustó Man of Steel? Sí, claro que sí. Back in the day, ¿a ti te gustó Man of Steel? Gustó la interpretación. Fue bien diferente. De fue una interpretación bien diferente. Entiendo que la primera parte, que era en Krypton, que sale este hombre. Russell Crowe haciendo Russell el papel Crowe, de Jor-El. Que papá. Hace de Jor-El. Eso quedó bestial. Porque entonces le da un peso a lo que está sucediendo. Le da color a Krypton. Porque la última vez que en realidad hemos visto a Krypton en una película. Fue cuando Marlon Brando lo hizo en el 70 y pico. En el 78 con Christopher Reeve, que era... Christopher Reeve en la primera película, que le pagaron $1,000,000 en aquel momento, que era una faca de chavo, y que el tipo básicamente, he phoned it in. Y Supergirl, que también salió Krypton. Ah, ¿verdad? Sí, Supergirl también sale Krypton. Supergirl, que va a salir ahora en Krypton. No, la película de los 70, la de Helen Slater. Helen Slater. Tú estás hablando de la primera, de la película de Supergirl. Sí, que fue bendito, bueno. ¿Y qué salió ahí de Krypton? Peter O'Toole salió en esa película. Peter O'Toole era el papá de ella, ¿verdad? No, Peter O'Toole, o sea, a ella la destierran al Phantom Zone. Que a era Kara Sorel. ¿Ella sigue siendo Kara Sorel en aquella película? Sí. Okay. Entonces ella es Kara y la destierran al Phantom Zone. Ahí encuentra el personaje de Peter O'Toole que está atrapado allí. Pero él es como una especie de preso político. Y él pero es quien... ¿Por qué a ella las meten al Phantom Zone? Ella no era la sobrina de Jor-El. Porque ella es prima de Superman. Sí, pero fue por cosas... si no me falla la memoria, fue por cosas políticas. Okay. Ella la meten, la tiran ahí, y entonces... No, mentira, mala mía. Faye Dunaway es la villana de esa película. Y ella encuentra un pedazo de tecnología de Krypton, que parece un core... Y empieza a manipular la realidad. Cuando Supergirl trata de detenerla, ella de alguna forma la manda al Phantom Zone y ahí encuentra el personaje de Peter O'Toole. Okay, I got it. And then they come back. Pero a mi entender, ellos están primero en Krypton. Sí. Al principio. Exacto. Sí. Okay. Ese es mi comentario. That's a long movie. Esto, pues, básicamente ya ese universo prácticamente lo han eliminado viene una Supergirl totalmente nueva. Esto es un retcon ahora con el retro de Flash. Otra cosa bien diferente. Ellos empezaron con Man of Steel. Sí. El Man of Steel, pues por un lado sí hizo dinero, pero nunca fue critically acclaimed. Sí. Tú sabes. Siempre ha tirado su caquita por el mero hecho de qué es lo que sucede al final. Spoiler alert, bendito sea el Señor. Si usted no ha visto esta película. Estamos en el 2023. Si todavía usted no ha visto Man of Steel. 10 años y pico. En verdad, cambie el podcast. Porque eso fue de hace 10 años atrás. ¿All right?
Man of Steel al final, en la pelea final contra Zod. Sí, contra General Zod. Kal-El, Henry Cavill, no tiene más remedio porque el tipo está a punto de matar a unos inocentes y él, pues, básicamente le rompió el cuello. Ya está. Mucha controversia en aquel momento. Me acuerdo que la gente que salieron, que el internet estaba explotado. ¿Cómo es posible que ponga que Superman mate gente? A su Superman, cosa que no es cierta. Porque no es cierto, en los cómics él mató gente. La única persona que él ha matado en los cómics, antes y después de Crisis, la única persona se llama General Zod. Más nadie. Después de Crisis vinieron y lo cambiaron a que en vez de haberlo matado es que simplemente lo desterra a la zona fantasma. Sí, porque en el Fortress of Solitude él tiene un proyecto, convenientemente tiene un proyecto que proyector, abre el portal y lo suma. Cierra y abre el portal del Phantom Zone. Hey, licencia poética o licencia después adaptática. De Man of Steel, la próxima película que fue en el 2016, Batman Superman Dawn of Justice, hizo 873 millones de pesos. Es lo mejor que tú puedes poner de Man of Steel parte 2. Porque originalmente iba a ser Man of Steel parte 2. Y by the way, si usted tiene la suerte de tener esta película en Blu-ray, la versión Blu-ray tiene una versión extendida. Sí. Que le añaden 30 minutos. Esos 30 minutos. Ya hace la diferencia. Hace la diferencia porque hay muchas cosas que usted ve cuando usted yo la vi en el cine. Cuando usted la ve en el cine, de hecho la pelea entre Superman y Batman está cañona, pero son otros 20 pesos. Cuando usted ve la película en el cine, hay una cosa, pero ¿por qué Kal-El está diciendo? ¿Por qué Clark hace esto? ¿Por qué pasó esto? Y esos son esos 30 minutos que los ejecutivos del estudio decidieron, no, vamos a acordar porque no puede ser tan larga. Esos 30 minutos, cuando ese usted la ve, usted dice, espérate, pero por eso fue que ese pasó. Ese fue el principio del final del WB. Sí. Cuando tú tienes a una compañía de película que no confía en su director. Correcto. Y están mandándole notes al director cada 5 minutos porque querían una especie de Avengers. Sí. Que nunca iba a existir. No. Por el mero hecho de en la manera en que Kevin Feige en Marvel llegó hasta Avengers. Y ¿sabes? La forma en que él la diferencia es que Kevin Feige estuvo 10 años estructurándolo todo. Estructurando película por película. Y al final es que entonces tú tienes tu payoff viendo a todos los Avengers a la misma vez. Señores, si ustedes vieron la oficina de Kevin Feige, lo que hay son un montón de Biblias, que son binders llenos de notas, referencias. Él consultó con todo el mundo, obviamente es consultó bien famoso con, que la oficina con Santos, de Kevin Feige, todo con el mundo Santos Stanley, que tiene pizarra vuelta redonda. Sí. Tiene toda la pared vuelta redonda, storyboard as far as I can see. En esta película Batman Superman Dawn of Justice empezaron también las controversias contra el Batman. Sí, claro. Mejor conocido como Batfleck. Ben Affleck. Era un Batman más maduro, un Batman que estaba todo el tiempo encojonado. Que estás aborrecido ya de estar peleando contra el crimen. Alto de odio, bien oscuro. El Batimóvil tenía un fracatán de metralleta. Y lo primero que le dice Because he wasn't pulling his punches anymore. No, he was fucking tired. La garata estaba puesta para ellos dos. Porque, y lo primero que le dice, Do you bleed? Exacto. Entonces vemos, y esto se nota mucho también cuando usted compara las dos versiones, la theatrical release más la versión de Blu-ray que tiene los 30 minutos extra. Que usted entiende, ¿por qué es que Clark Kent la coge con Batman? ¿De dónde rayo le sale esa manía? No, yo voy a destruir a Batman y qué sé yo. Es porque él va recibiendo por varios canales, diferentes influencias, ¿no? Mira, Batman ha hecho esto, Batman ha hecho esto. Entonces, acuérdense, Superman es el Boy Scout. Superman es el nene bueno, de Goody Two Shoes. En esta película, pues, que sale Gal Gadot. Wonder Woman, en verdad que yo nunca había visto un personaje atosijado
como hicieron con el personaje. A la trágala. A la trágala. Ella no tenía que estar en digo, hay mucha gente que le gusta la parte de que sale Wonder Woman en Batman y Superman. Porque ella básicamente es la que calma las aguas entre Bruce y Clark. Pero en realidad yo para mí the movie shouldn't have been con ella. Ella tenía su película ya preparada, que by the way salió ese mismo año. En el 2026 sale, mentira, Batman and Superman sale en el otoño del 2016 y en la primavera del 2017 es que está Wonder Woman, que es una película de periodo porque va directamente al pasado. Hace 823 millones de pesos, que no es cáscara de coco, que ninguna cáscara de coco. Se consideraba un éxito. It was basically an origin story. Sí. Porque tú ves la historia de la princesa cuando era chamaquita. No debemos olvidarnos también que en la de Batman Superman se nos siembran, por decirlo de alguna forma, una semillita. Porque Batfleck recibe logra sacar un file, un encrypted file, donde aparece el video de Aquaman, que hizo Momoa, un video de Flash, un video de Cyborg. De Cyborg, la creación de Cyborg, el origen de Cyborg, whatever you want to call it. Y otro que se ve el símbolo de Green Lantern, de Linterna Verde, pero Linterna Verde no aparece. No. Solamente se ve ese símbolo. I suppose que, como dicen por ahí, to pique the curiosity. Eso fue lo que hicieron. Pero en noviembre del 2017 sale Justice League varios meses después. Sí. Una película que no se tomaron menos de un año en hacer. Si ustedes pudieran, fue con tanta prisa. Si ustedes pudieran vernos ahora mismo la cara a nosotros dos cuando hablamos de Justice League, de esta versión, no de Zack Snyder, la versión que se estrenó en los cines. Nosotros tenemos ahora mismo una cara de estreñimiento, de constipación y de indigestión. Lo que pasa es que porque eso fue una arroz con bicicleta, que era más bicicleta que arroz, señor. No tan solo eso. Para mí, mi opinión. Sí. Esa película está basada desde el día que empezaron al día uno de Principal Fotógrafo. Está basada la película. Tenían problemas de producción, tenían problemas de... Los ejecutivos del estudio estaban dando candela, robando la cosa. Jodiéndole la vida al Snyder. Y en el carácter personal, obviamente, hubo una desgracia en la familia de ese director. Desafortunadamente. Durante el rodaje, su hija fallece. Se quita la vida. Y el hombre, pues obviamente, va a soltar lo que tenga en las manos para atender su familia. Se cae de la mata. La historia es que él es el que lo encuentra. Oh, God. I didn't know that. Yeah. He's the one who found the body. Oh, boy. Él es el que lo encuentra. Warner Brothers le permite salir de su contrato. La película está a la misma mitad. Los ejecutivos de Warner Brothers estaban descontentos. Porque ellos entendían de que de lo que se estaba filmando no era, ellos querían hacer un Avenger. Nosotros queremos hacer una película de popcorn, que todo el mundo se ría, and we need jokes in this movie, and la gente, they tend to forget that Zack Snyder, it could be a lot of things, but he's not funny. No. So if you see las películas de drama, Zack he's Snyder, your guy. He's your drama. If you wanna see, ¿cómo empieza Snyder? ¿Cuál fue la primera película que lo llevó? 300, la de los 300. ¿Y cuál es que está? I don't think there's a lot of funny in 300. La batalla de Thermopylae. Watchmen es la segunda, sí, que la hace tremenda, coge una novela gráfica, es una de las mejores adaptaciones. Sí. Es una de las A mí me gustó porque es una tremenda adaptación de la novela gráfica. Por décadas, Watchmen decían, eso es una novela gráfica que es imposible. No se puede hacer. Es demasiado de compleja. Tiene de temas demasiado de serio. La gente no la va a entender.
Este hombre hizo De Tripas Corazón. Y le hizo una película. Y para mí quedó buena. Fue también otra película que had mixed reviews. Sí. Hizo sus chavitos, porque creo que fueron 600, 700 millones de pesos. O sea que Pelao no se quedó. Y acuérdese, en ese momento que cobraron los chavos para atrás. Cuando sale Watchmen, y te voy a decir una pequeña anécdota. Cuando sale Watchmen, yo estoy en mi casa, abriendo mi casa, mi hermano me está ayudando. Y yo le digo, mira, ¿vas a ver Watchmen? Y digo, sí, voy a llevar a Alejandro. Alejandro es su hijo. En ese momento tenía 8, 9 años. Y yo, no. ¿La película de la R? No vayas con el nene para esa Watchmen. Me mira extraño. Pero sí, es que es una película de superhéroes. Yo dije, no. Es una película de superhéroes, pero definitivamente no es para niños. ¿Esa película de la R? Es una película, es una hard R. O sea, una película que tiene escenas de sexo. Que es una cosa que yo encontré funny. Funny strange. Es que yo leí en los reviews, es cuando se veían los reviews más en el periódico que en la internet, que habían padres quejándose de las escenas de cama. O sea, ellos no tenían problema con la ultraviolencia, que había una escena que comedia coge una mujer embarazada y la cose a balazo. No, eso no es problema. El problema es que se le veía el seno a una mujer, o que había una escena como que ellos estaban teniendo sexo. ¡Ay, Dios mío! Eso es... That's the outrage. Not the violence. Not the people killing. No. It's the best. Best stuff. Es que eso no es nada nuevo. Entonces, sí. Por eso, porque yo... Y por eso yo le dije, no. ¿Tú la quieres ver? Puedes ver, pero no con el nene. Porque esto no es... Porque sea una película de superhéroes, no es una película para niños, caballero. Y eso es algo que últimamente mucha gente tiene esta mentalidad, porque las películas de Marvel no son dark. Son, vamos a decir, PG-13. ¿Cuál es el audience? ¿Cuál es el target audience de Marvel? Niño. ¿Cuál es el target audience? Pero, las películas de Marvel... Es vender plushies de Grogu y de Groot. Spider-Man. Y de Groot y tichere de Spider-Man. Ahora, las películas de Marvel, fíjate, las películas de Marvel, y esta es mi opinión personal, están tan bien hechas que funcionan a ambos niveles. Funcionan para los teeny boppers, los nenes, y funciona para los que somos algo como nosotros. Que hace este hombre lo Feige, hace. Feige lo ha hecho muy bien. Hace chistes que son de doble sentido. Que el papá la está viendo, se ríe. Y el nene se ríe porque, por otra razón. Porque lo entiende de una forma diferente. Exactamente. Pero volviendo otra vez a nuestro review, después de Justice League, que es en el 2017, que todo cambia. Ahí es que empieza la campaña. La campaña, entre comillas, de Bring Back the Snyderverse. Release the Snyderverse. Release the Snyder Cut. The Snyder Cut. Y ahí es que todo el mundo dice, ¡wow! Yo no sé cuánto tiempo. ¿Esto es cuándo? 2017. ¿Cuánto tiempo llevaba el Twitter? ¿Cuánto tiempo llevaba el Twitter de. Bueno, Twitter lleva más de 10 años. Lleva más de 10 años, sí. Entonces, ¿sabes? Desde 2013 o algo por el estilo. Sí. Pero yo diría que para el 2017, esta es la primera campaña sólida que tú ves en Twitter el a hashtag, favor de una película. Hashtag Release the Snyder Cut. Exactamente. Y eso era donde quiera. Sí, estuvo trending, creo que fue casi un año cogido. Estaba en el top 5 de trending. Arriba o abajo, pero no se salía del trending. De los top 10 de trending, siempre estaba ahí. Y entonces, pues, todo el mundo dice, bueno. Sí, porque la WB, Warner Brothers, cuando sucede lo de la situación de la hija de Snyder, que él se va del proyecto, que lo deja a mitad, ellos contratan a Josh Whedon, director de Avenger 1, director de Avenger Age of Ultron, creador de Buffy, creador de Firefly, ¿sabes? El tipo ahí... De que ha producido productos exitosos, lo ha hecho. Sí. El problema, y ahí es que se descubre, te digo que esta película vino bien salada. Bien salada. ¿Qué fue lo que le costó a Josh Whedon meterse en esta película de Justice League? Fue cancelado. Sí. El individuo fue cancelado porque ahí es que se empieza el revuelo de Me Too, que eso fue para esa época, 17, 18. Más o menos. Y ahí empiezan a sacarle los trapitos al sol. Los trapos feos. Cuando sale Gal Gadot, Wonder Woman,
diciendo, mira, mano, yo tuve una experiencia malísima haciendo esta película. Este tipo venía y tenía, ah, no, que tengo que sacar los pechos para el frente, que tienes que ser más sexy. Mira, a ver qué es lo que tú vas a hacer de una manera bien, misógena. Misógena. Entonces, originalmente, y después tú lo descubrimos en el 21 cuando por fin sale la versión de Snyder en HBO, pero eso después lo hablamos más ahorita. Originalmente la película era basada de el origin story de Cyborg, porque eso es lo que ellos querían hacer. Ellos querían hacer el origin story de Cyborg para unirlo a unir a todo el mundo, para entonces meterle mano a quien era el malo de la película, que originalmente a quién iba a ser Darkseid. ¿Qué fue lo que decidió WB? No, ese Darkseid es demasiado de grande. Es muy oscuro. Pues vamos a ponerle el... Buscaron un lugar teniente que se llama Steppenwolf. Steppenwolf, que iba a salir siempre en la película. Sí, pero aumentaron el Big Bad. No, Steppenwolf no era el Big Bad. Steppenwolf era el teniente, el lieutenant de... Sí, uno de los lugartenientes de... De Darkseid. De Darkseid, que así no, es, no, by the way. Generales, en el mundo de Jack Kirby, Jack Kirby, Fourth World. Sí. Steppenwolf, está Granny Goodness, Orion. Está, no, Orion es de los buenos. Pero, Orion es el hijo de Darkseid, pero que él lo criaron en The New World. Con los New de Gods. Los malos son The Sad, sí, que es el brujo el científico que tortura a gente. Sí. Granny Goodness, que tiene las Furies. Sí. Ahí es que sale Big Barda, y varios personajes que después se convierten en héroes. De ahí es que sale Mr. Miracle, que es otro personaje. Orion sale después, y bien poquito, porque técnicamente Orion es el hijo biológico de Darkseid, pero es criado por Highfather. Ahora, si ustedes se están preguntando, pero ¿cómo es que el hijo de Darkseid, que es el malo, lo están criando los buenos? Hay un fun fact. En las épocas antiguas, cuando dos naciones estaban en guerra, medieval y eso, una cosa que se utilizaba era que se intercambiaban los hijos de los monarcas. A manera, una mezcla de rehén y un internado. Entonces, por eso el hijo de Highfather termina en Apocalypse, y el hijo de Darkseid termina con los New Gods en Es cierto. Pero en esta película no iba a salir nada de los New Gods. Ah, el tiempo era Darkseid, que Darkseid venía al planeta Tierra. A buscar The Anti-Equation, The Anti-Equation, Anti-Life Equation. Anti-Life Equation. El Anti-Life Equation. Y todo eso, el grupito de Josh Whedon lo eliminó. Todo eso. Eliminaron la película. Gastaron un fracatán de ese millones. Ese hombre se trajeron metió. Trajeron a todo el mundo para atrás. Henry Cavill estaba haciendo Misión Imposible. Que tenía un bigote. Tenía que no un medio bigote. Ellos tomaron la decisión. No, pues entonces no te puedes afeitar. Porque Tom Cruise no me deja afeitarme. Pues vamos a conseguir y te lo borramos. Vamos a mojarlo digitalmente. Y yo no diciendo, el tipo parecía que tenía una chopa en la boca. Porque se veía. Porque es uno de los peores CGI que yo he visto en mi vida. Y señor, usted no me puede decir a mí pero ¿y por qué? ¿Por qué este CGI está tan malo? Después yo me entero, ¿verdad? Yo preguntando y averiguando, es que una de las cosas más difíciles de hacer en CGI es la boca. Oh, ¿really? Los individuos que están en ese mundo de arte gráfico y de videográfico dicen lo mismo. Las áreas de la cara, de humano, lo más difíciles de crear digitalmente son los ojos y la boca, porque son las expresiones. Bueno, sí, es la parte más expresiva que tenemos. Y tú te ríes con los ojos, como dicen por ahí. Exactamente. Y pues por eso es que se veía bien feo. Sí. ¿Entiendes? Mire, el Henry Cavill, aquellos que han visto la serie de Batman de los 60. Imagínense a César Romero cuando hacía el papel del Joker, que el tipo tenía bigote y se lo maquillaban con la pintura blanca. ¿Verdad? Y era lo mismo. Se lo maquillaban porque él dijo, a mí no me van a sacar el bigote. César Romero,
Yo soy loco con hacerte este personaje, pero a mí tú no me tocas mi mostacho. No. Sí. Pues mira, le pasaban el rolo de pintura y tú notabas el bigote. Uh-huh. Pero como obviamente era campi, pues. Sí, definitivamente. Definitivamente. Es verdad que la película fue bien desapuente. Pasa un año, llega el 2018, llega Aquaman. Y entonces, ¿qué sucede con DC? Vuelve y hace un sopetazo otra vez para arriba. Aquaman hace $1,149,000,000. Creo Worldwide. Que es Aquaman. La más taquillera hasta ahora de hasta DC. Ahora de todas las películas de DC, la más que ha hecho billete es la de Aquaman. Irónicamente, mi gente. ¿Ok? Después, en el 2019, sale Shazam. Exacto. Supuestamente en el mismo universo, pero en realidad not really, porque ahí sí que se quisieron enfocar very kid friendly. Sí, porque en verdad PG, lo que pasa, PG, es lo que está pasando, que las series de DC las estaban haciendo más de grown-ups. ¿Por qué? Porque están tratando de hacer una comparación con Marvel, que es más de chamaquito. Ellos querían distinguirse. Yo entiendo que inicialmente la idea original estaba correcta. Pero en algún momento del 2018 al 2019, alguien en las oficinas de Warner Brothers, en Time Warner Media, le ¿cómo le dicen por ahí? Que le tembló el pulso. Le tembló el pulso y dijo, espérate. No, espérate, vamos a tener que volver atrás, vamos a mirar para atrás. Go back to square one. Vamos a hacer películas más dedicadas a los niños. By the way, un desastre. Shazam lo que hizo fue nada más 366 millones de pesos. Shazam es un kiddie movie, es un popcorn movie. O sea, usted coge su bolsa de popcorn, se sienta ahí y por hora y pico, dos horas, usted no piensa. Usted se entretiene. Chévere. No tiene consecuencia ninguna. No, o sea. Es un self-contained. Sí. Self-contained. Pudiese poner cualquier superhéroe. Y es lo mismo. Era lo mismo. Obviamente, la premisa sí. De Shazam es algo que aquellos que somos comic fans desde chiquito, es algo que siempre ha sido bien con mucha ilusión. Correcto. Porque Billy Batson es un niño de 10 años. Sí. Que lo único que hace es que dice la palabra Shazam. Y se convierte en el Shazam. Que, by the way, en los cómics siempre ha sido Captain Marvel, pero, y todavía, en y todavía, DC Comics, sí. se le llama a él Captain Marvel. Lo que pasa es que, pues, ya la película de Captain Marvel, de la muchacha de Marvel, pues ya había salido, pues no podemos tener dos Captain Marvel. Y déjame decirte, fun fact, o más bien anécdota, yo en una estaba en los cines, acá en Plaza de las Américas, y el señor viene, un señor que está al frente mío, y le dice a la chica de la boletería, sí, dame un ticket para Captain Marvel, para el Capitán Marvel. Entonces, cuando él viró para atrás, no, espérate, pero esta no es la de Shazam. No, señor, usted me dijo Capitán Marvel, pues yo dije Capitán Marvel. Tenía que pedirlo como Shazam. Ah, sí. Esas cosas pasan, señores, esas cosas pasan. Pues DC Limping Along en el 18 y en el 19, con miras de que la segunda película de Wonder Woman que iba a salir en el 2020, sí. Que by the way, la primera de Wonder Woman hizo 800 y pico millones de pesos. Estuvo muy buena. Todas las esperanzas de ellos estaban en que en el 2020 Wonder Woman 84 iba a ser la que redeem la línea de este universo. Dos cosas suceden en el 2020 que terminan de acabar de joder a Marvel. A DC. Y a Warner Brothers. Número uno, en marzo del 2020 sucede una pequeña cosa que se llama COVID, donde el planeta se encierra completamente. Porque no tenemos de otra. Los cines están cejados. Los directores y los productores no saben ni qué van a hacer. ¿Y qué es lo que primero se le ocurre a Warner Brothers? Oye, pues mira, ya que nosotros vamos a meter, vamos a tirar ahora nuestro nuevo canal de streaming, HBO Max, pues vamos a darla de gratis. Wonder Woman 84 solamente hizo 170 millones en la taquilla.
¿Ok? ¿Por qué? Porque todo el mundo la vio de gratis en HBO. Los que no la consiguieron. Y los que no lo consiguieron pirateado. ¿Eh? Porque al otro día que salió en HBO, ya estaba en digital quality en tu pirata de tu predilección. En tu pirata favorito. ¿Me entiendes? Es que ese es el problema. En verdad, HBO no tenía otra opción. Porque ellos no sabían qué es lo que iba a pasar. Todos estábamos en el mismo bote en ese sentido. Nadie sabía qué caramba es lo que iba a pasar. Nadie sabía qué es lo que iba a pasar. Tom Cruise fue el único, y esto en hindsight, porque obviamente hindsight siempre es 2020. 2020, definitivamente. Siempre cuando tú miras para atrás, pues, ¿verdad? Es bien fácil. Monday Night Quarterbacking, ¿verdad? Ah, oh, sí. Tom Cruise dice, no, la película mía de Top Gun, que iba a salir en más o menos para esa misma fecha, el 2020. La sujetó, la aguantó. Él la aguantó. Porque la mejor decisión que tomó. Salió 3 años después. Sí. Pero fue la mejor decisión porque fue un palo. Ahora, debemos hacer una pequeña salvedad. En el caso de Tom Cruise, él es el productor y él es el money man. Él es el dueño de la película. El dinero, el de él, que está cachín, 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 uno encima del otro. Y él podía tener... HBO Max tiró los dados. Se la jugó y pelearon. Pusieron a la película en HBO Streaming. Y perdieron. Y bueno, ellos dicen que fue exitosa porque de acuerdo a la manera en que ellos estaban cuantificando el asunto, era que un fracatán de gente. Que se metieron al servicio para poder ver la película, bla, bla, bla. Solamente con la idea de ponerse. Pero también sucedió que en ese momento, para aquellos que no se acuerdan, en ese momento HBO te daba 30 días gratis. Te daba un free preview. Exactamente. De 30 días. Todo el mundo en las casas. Se metieron, cogió los 30 días. Cogió el free preview. Y el día 29 le das shut off. Y ya. No tienes que pagar el otro mes. Tuviste 30 días gratis de HBO. Te viste en la película. Te viste todo lo que te ibas a querer ver en HBO. Te jaltaste. Y no pagaste un chavo. Te hartaste de gratis. Pues claro que entonces ellos perdieron dinero. A nivel de que Gal Gadot, ella tuvo que demandar a Warner Brothers. Para que le pagaran lo que ella le... Porque estos actores, cuando son estas películas bien grandes, ellos también en sus contratos tienen unos acuerdos en el backend que ellos cogen unos por ciento de la taquilla. Ajá. Y si obviamente ya perdería el dinero porque... A propósito, y por las razones que fueran, no tiró al cine. La película, los contratos son los contratos. ¿Qué sucede en el 2020? Pues mira, después llega el 2021, sale Suicide Squad 2, también con tan solo 169 millones de pesos en la taquilla. ¿Por qué? Porque también la dieron en HBO. ¿Ustedes se acuerdan que fue? Creo que fue en una Navidad, un diciembre. En el diciembre del 20, o algo así. Y ahora... ¿Estás pensando la 1 o la 2? La 2. La 2. La 2 fue la que salió en el 2021. Ok. ¿Qué sucede con Suicide Squad? Se trepó en los 90 en los tomates. ¿Quién dirigió Suicide Squad 2? James Gunn. Recientemente haber sido despedido. Botado de Marvel. Como bolsa. ¿Por qué? Por un Twitter que había hecho hacía 10 años atrás, y en esa época cuando estaba todo el mundo, estaba empezando lo de Me Too, y cualquiera que le encontrase una fresquería del 96, te guayaste porque te van a votar. Sí. Eso es lo que estaba sucediendo en aquel momento. Sí. Pero aparentemente ellos vieron que lo positivo que fue la película, lo bien acogida por el público y especialmente por los fans. Sí. ¿Y qué fue lo que le dijeron a James? James, tú tira para adelante. ¿Qué tú necesitas para que tú sigas cogiendo este show? Pues lo primero que le dijo, pues vamos a hacer una serie basada en la película que ahí que sale. La serie de John Cena. Y en ese mismo tiempo, a la misma vez que James está haciendo lo de Peacemaker y Suicide Squad 2, HBO le da la oportunidad a Zack Snyder
de coger todo el pietaje que había hecho él back in the day para allá para el 2017. Y filmar. Y no llegó a filmar nada. No, pietaje nuevo no hubo. No. Creo que sí. Creo que hubieron unos background, unos shots, pero fueron todos en... Pero la mayor parte es que ya estaba guardado. No, el pietaje en vivo ya eso estaba in the camp. El principal photography ya estaba hecho. Okay. Se añadieron unas escenas, pero entiendo que fueron todas de efectos especiales. Sí, ok. Y Henry Cavill no tenía bigote, señores. Henry Cavill sale lo que muchos fans estaban esperando cuando él resucita, que es el uniforme negro. Sí. Eso fue un palo. Claro. No hay la pendeja del Lex Luthor este con este muchacho, el de Mark, ¿cómo que se llama él? El nerdito este, el que salió en la película de Facebook, que él es el que hace del Lex Luthor aquí. Espérate, ay Dios mío. El nombre se me escapa. Heisenberg. Algo así. Heisenberg. Pues, ese como que no salió mucho. Es que ese Lex Luthor, fíjate, Lex Luthor, diablo, vieja escuela. Sí. Lectora de cómics de prácticamente toda mi perra vida. Sí. Lex Luthor es, he's an evil genius. He's a cold-blooded individual. Entonces tú tienes a este muchacho haciendo el papel de un Lex Luthor que parecía más bien un híbrido entre Lex Luthor y el Joker. Porque, he's coming, like his bananas. Yeah, he was like a entonces, little cuckoo, sí. Entonces, eso no, a mí por lo menos no me pegó. Yeah, it was a turn off. It fue un turn off. ¿Por qué? Pues, o sea, si the guy's a genius. He's a fucking genius. Pero tú se lo vas a poner como que está tostado. Yeah. Why? He's got more money than God. Si tú supieras cuál es mi Luthor favorito, a lo mejor la audiencia se me va a ir en mi contra. A ver. ¿Quién? Nómbrame todos los actores que han sido Lex Luthor. Bueno, tenemos John Cryer, que salió en Crisis on Infinite Earths, el que era el Lex Luthor con la barbita. Ese en el Berlantiverse. Ajá, tenemos a este nene, ay gracias, este nene, ay Dios mío, creo que el apellido es Rosenbaum, que hacía del Lex Luthor en la serie de Smallville. Tenemos al granddaddy of them all, al que todo el mundo emula en una forma o de otra, que es The Late, porque todavía está vivo, creo. Gene Hackman. Gene Hackman es el primer Lex Luthor. Que es el primer Lex Luthor. Él es como que el gold standard. Sí, te falta uno. Me falta uno. Hay un Lex Luthor que no menciona. Think. Es una película. Y es de Superman sí. Return. Ah, Kevin Spacey. Kevin Spacey. Ay, no, yo sé que Kevin Spacey, él está... Kevin Spacey era el Lex Luthor bien slimy, bien... Kryptonite, exactamente. Sí. Because he was insane. That's why I found it so funny, and so good, and so original. Sí. And so mean, and evil. El problema que hubo con Superman Return... Es que este nene, Brent Spiner, el que hizo las películas de X-Men, que fue quien dirigió Superman Returns. Bryan Singer. También, que lo jodieron recientemente, también fue cancelado porque el tipo era un enfermo o algo por el estilo. Sí. En realidad no sé el detalle. Kevin Spacey, otro cancelado como ser humano. Como ser humano, pues obviamente de acuerdo a la información que ha salido, pues el tipo era un depredador. Y todavía está, creo que está en juicio ahora mismo en Inglaterra. Ya él salió no culpable. Ah. Él salió no culpable y no le pasó absolutamente nada de ninguno de los casos. Ni uno. Seguro, porque yo hablo de un... Ni siquiera la demanda que tuvo con los chamacos aquellos, que el muchacho que sale en Star Trek Discovery, que él lo acusó de haber tenido relaciones con él siendo menor de edad. Ese también no le salió absolutamente nada. Criminalmente, Kevin Spacey no tuvo que cumplir ni un día de cárcel, ni fue encontrado culpable de ningún crimen. Sí. Ahora, entiendo que civilmente... Él hizo un settlement en varias demandas casos, sí.
civiles que tenían que ver con eso. Y pues obviamente a fuerza de billetazos la gente se calla. Yo supongo que él está recibiendo todavía residual de House of Cards, ¿verdad? Y toda esa cosa. Entiendo que House of Cards lo van a sacar de Netflix. ¿Sí? Sí. Va a llegar un momento que House of Cards la van a sacar de Netflix. No lo va a... inclusive, ya Netflix está tomando determinaciones y ha sacado un fracatán de shows. ¿Qué pues? Yo saca el show cada rato, saca... Eliminándolo, acá rato. Sí. No sé si le pasa a todos ustedes. A mí me llega un email acá rato. Mira, esto es lo que se va a ir muy pronto de Netflix. Este mes o en el mes que viene. Este mes, esto es lo que se va. Fíjate, es una de las cosas que podemos discutir en otro programa. Hay gente como yo que nos gusta tenerlo en la serie o la película en el medio físico. I wanna have the DVD. Cuando VHS was king, yo tenía VHS up the wazoo en mi casa. Yo tenía por montones. Y una de las cosas que es bueno y malo a la misma vez de streaming es que cuando la gente de los higher ups le da la gana de sacar algo del sistema, pues te jodiste. Estabas a mitad de ver la X serie o X película, no la puedes ver más. Ah, pues entonces, ¿qué yo hago? Porque ahora, si la tengo en físico medio, si tengo el DVD, tengo el Blu-ray, el VHS en algún... Muchos de estas series están disponibles en DVD y Blu-ray a través de Amazon. No, yo sé, pero... A través de Columbia House, que es otra una de las casas. You see the point I'm trying to make, you know, o sea que... Sí, tú comprar el disco, comprar la película, la vas a tener toda la vida, no importa lo que pase... Aunque Netflix le dé salga, yo no sé dónde. Aunque no tengas internet, no tengas luz, lo que necesitas te consigo un generador, pones el DVD player, un televisor y no necesitas más nada. Pedaleando. Exactamente. Volviendo otra vez al DC Universe. Sí. Después que el éxito de Suicide Squad 2, los cocorocos de Warner Brothers, Time Warner, le dan la oportunidad entonces a James Gunn a trabajar en la serie de Peacemaker. By the way, 94 en los tomates. Excelente. Serie. Tremenda serie. Muy buena. La recomiendo. Very, very funny. Because why? Because James Gunn knows how to do funny. Yeah. Ese es el punto. Por eso, y perdona que te interrumpa, por eso es que Warner Bros. Estaba tan contento con James. Sí. Porque ellos lo que querían era capturar un poquito de la magia de Marvel. La visión de Snyder era bien diferente. Sí. Era hacerle el anti-Marvel. Cierto. Aquí todo es bien serio, bien solemne. Bien greedy, bien esto dark. Esto es bien greedy, esto es death and life decisions. Aquí no hay tiempo para popcorn, aquí no hay tiempo para chistes, porque cada vez es un world ending event. Sí, de hecho, si tú te fijas en las versiones de Snyder, hay humor, pero es humor que ocurre no a propósito. Es algo que como que está tan y tan serio que tú no puedes evitar con... Correcto, eso es verdad. Que se te salga la risa como que... No puedo creer que estos hijos de puta están tomando esta maroma, carajo. La película, una de las cosas que a mí más me gustó cuando HBO tira la película de 4 horas de Justice League de Zack Snyder. Que es una película totalmente diferente a lo que usted haya visto en el cine. La película es totalmente diferente, bueno, la película es blanco y negro. Sí. Él la quería tirar en blanco y negro. Lo que pasa es que vino Warner Bros. Y dijo, no, me vas a tirar por lo menos las dos opciones. Pues sí. ¿Cómo tú vas a tirar una película en blanco y negro? Los millennials no la van a querer ver. Porque se creen que es Casablanca o algo por el estilo. Sí. ¿Tú me entiendes? Eso es cosa de viejito. Exacto. Pero eso era su visión principal. Hacerla totalmente noir. Very noir. Bien noir. Very, very Sin City. Exactamente. Como Sin City. Exactamente. Oye, se le ve la influencia de Frank Miller a Zack Snyder en todo lo que ha hecho. Sí. En todo lo que ha hecho. Hard-boiled, greedy, sí, dark. Bien dark. Yeah. Y el fin del mundo y todo. Y están... No hay ningún como que tipo el perro de esperanza. No me vende, a mí me muerde al perro. No hay, exactamente. There's no hope. Tú sabes. Todo y por eso es que pues, hay gente que no le gusta eso. Yo de mi parte, entiendo de que la película
hizo su cometido. Sí. Él pudo unir las piezas que él quería hacer. Él hizo su peliculita. Su visión. Hizo su visión. De esta historia. Todo el mundo ya la vio. Sí. ¿Y saben qué, señores? Y a mucha gente le gusta. Yo quiero que me escuche toda mi audiencia. ¿Ok? Y si me tiran hate mail, por favor. Para los hate mail, vamos a aprovechar ahora este momentito. Que todo. Me pueden escribir pilototv arroba gmail. Pilototv@yahoo.com. Por favor. Por favor. I dare you to write me. ¿Ok? Si queremos hacer un segmento nuevo que es contestando preguntas de la audiencia. Sí. Okay. Si usted está en desacuerdo, no me diga simplemente no, dígame por qué también. Póngame su argumento. ¿Y sabe qué? Si su argumento me lo vende, se lo compro. ¿Ok? Aquí no venimos con mente cerrada. Aquí venimos a que, por lo menos, mi conclusión es que ya esta pendeja de Snyderverse se acabó. Se acabó. Se acabó. Hasta aquí llegaste. Hasta aquí llegamos. Hasta Dark Knight Return y las películas del 2005 al 2010, que fueron las de Batman Begins, las de Christopher Nolan. Las de Christopher Nolan. Tuvo un principio, tuvo un final. Ya. Gente. Pasen la página. Esto de que yo esté escuchando, vamos a hacer una petición para que venga Netflix y compre los derechos del Snyderverse. ¿Saben qué? They're not gonna do it. Because it's over. The Snyderverse is over. Okay? Ya se acabó. It's gonna be over, va a ser ahora en el mes de junio. En el mes de junio del 2023, por fin, después de estar esperando casi 2 años y medio, vamos a ver la famosa película de Flash, donde el personaje principal es Ezra Miller, otro individuo que con sus controversias. Dolores de cabeza. Ese ha sido el mejor anuncio para Tylenol, para Panadol y todas las pastillas para los dolores de cabeza. Porque mira que ese muchacho ha dado candela, señores. Se le nota la ignorancia. Se le nota mucho la ignorancia. He's very mature. Sí, se le nota mucho la inmadurez. Se le nota para mí, como persona. No estoy hablando en su personaje de Barry Allen, en su personaje de Flash, que yo le encontré que él hizo un buen papel en Justice League. Pero en todo esto que ha sucedido con Ezra Miller, yo lo que estoy viendo es a white kid with white privilege. Eso es lo que estoy viendo. That's a great point. Porque eso es lo que estoy viendo. Un individuo que ha sido rico toda su vida porque sus padres son afluentes. O sea, no es un muchacho que empezó de abajo. No, él no vino del barrio. Y eso es lo que sucede con estos individuos así. Ustedes perdónenme, mis amigos de los Gen Z, de 20-somethings, pero en verdad tienen que ponerse al día. ¿Ok? Pero vamos a cambiar el tema. El Flash sale en junio de 2023. ¿Viste el trailer? Sí. ¿Tus primeras impresiones? Yes. I'm Batman. Maná. Maná. O sea que tú vas para allá, vas a ver a Michael Keaton. Yo quiero ver a Michael fucking Keaton con su Batsuit. Maná, olvídate. Pero déjame decirte que. Y como yo, vamos a ver miles que vamos a sentarnos ahí con nuestra bolsita de poco a ver a Michael Keaton repetir esa icónica frase: I am Batman. Esta mañana, en preparaciones del show, yo estaba viendo en el IMDb page, no sé si los que puedan chequearlo, de Flash, cuando tú lo pones en Google y te da la alternativa, que te da overview, te da cast, te da trailer, te da behind the scenes. Sí. Lo primero que tú hundes en cast, te sale Ezra Miller, Flash Barry Allen, Michael Keaton, Batman. Y al lado de Michael Keaton sale la foto y el nombre de Grant Gustin. Míralo aquí. No me lo estoy inventando. Okay. Grant Gustin. ¿Quién es Grant Gustin? Grant Gustin es el muchacho que hace de Flash
en el CW. Okay. Bueno. Why is he on the cast page? Why is he? ¿Por qué él está ahí? Porque esto es... ¿Are they going to change the Flash a mitad de camino? Esto es un retcon. Acuérdate, fíjate. ¿Recuerdan en el trailer? Uh-huh. Cuando Batfleck le pregunta a él, you can go anywhere you want, to any reality you want. Why do you want to stay here? Uh-huh. And he says, because this is the one where my mother lives. Exactamente. En la ¿Eso quiere serie, decir que él va a escoger quedarse ahí? Exacto. En el CW no salió esta. Eso es lo que iba a decir ahora. Me leíste la mente, mi hermano. Hace como un año y medio atrás, cuando en el season anterior de Flash, ellos hicieron una miniserie estilo Flashpoint, que básicamente la película de Flash, de la que va a salir ahora en junio, es básicamente Flashpoint. Aquellos que no Flashpoint conocen Paradox. La famosa Flashpoint Paradox, esto es basado en una novela gráfica que se hizo, válgame, a unos 20 años atrás. Flashpoint es viejita. ¿Sí? Esa serie, esa novela gráfica, donde Barry Allen vira al pasado para salvar a su mamá, la salva. Pero crea, lo que hace es que fractura la realidad. Y crea un alternate reality, y cuando vira para atrás, al presente, el reality está tan distorsionado que tú no tienes idea. Por ejemplo, tú en la novela gráfica, Batman está muerto. El que está de Batman es Thomas Wayne, que Thomas es su papá. Wayne, porque en futuro, quien coge el tiro es Bruce. Es Bruce. Y la mamá. Que se vuelve. Se tuesta. No, en el Flashpoint, la mamá no es Joker. ¿No? Eso después lo añaden. Bueno, yo no he leído la novela gráfica. No, la novela original solamente es Thomas Wayne. Okay, yo estoy familiarizada con Flashpoint Paradox, que es la película animada que se tiró. En la película animada sale que la mamá de Bruce se vuelve Joker, se que se vuelve Joker porque solamente matan a Bruce en el Death Valley. Aquaman y Wonder Woman son rey y reina de su respectivo reinado. Tienen una queja a campal, que cogen la mitad de Nueva York y les baratan entre medio de ellos dos. Porque, de nuevo, hablo de la película animada. En la película animada, ellos están, Aquaman viaja a Temizquira a hacer un tratado de paz. Correcto. Y se va y, como dicen por ahí, echa una canita al aire con Wonder Woman. Uh-huh. Mera le da un ataque de cuerno, va a buscar a Wonder Woman, que es una guerrera que tiene, ¿cuánto? 700, 800 años de experiencia. Le tumba la cabeza y coge la corona de Mera y se la pone. Uh-huh. Y pues resulta que a pesar de que él traqueteó con Wonder Woman, Aquaman sí amaba a Mera. Y entonces ahí viene la guerra entre Atlantis y Temizquira. Yo creo que era más el pueblo Atlántico que quería que... Entonces, pues, con la cuestión... I remember en los cómics, él no quería pelear. Era su pueblo que pedía venganza. Era su gobierno que los obligó. Que se fueron a la guerra. No puedes permitir que a la reina de nosotros la maten. Pues en la película animada. Y él dijo, pues, vamos a tener que meterle. Sí, entonces, mientras estos dos, porque ellos tienen una tecnología súper avanzada, que se están dando hasta de dentro del pelo, y obviamente los humanos regulares son los que estamos como el jamón del sándwich, en el medio cogiendo galletas de todos lados. Pues entonces, tenemos todo este revolú, y hay Barry, que está sin poderes. Y entonces dice, espérate, ¿qué yo hago? Bueno, who's the smartest people I know? Batman. Ahí es que descubrimos. Él va a Gotham y él se da cuenta que el Batman que está allí no es el de Ben Affleck. No es el que él conoce. Es el original, su papá, que lleva Thomas Wayne. No. Sí, en Flashpoint es Thomas Wayne. Sí. Pero en la película de Flash. Ah, no, en la película de Flash es Batfleck. Michael Keaton. Pero sale Ben Affleck. Sí. ¿Sale? Hay una escena de acción con Ben Affleck. Sí. Hay una escena de acción, Gal Gadot va a salir. Sí, creo que Ben Affleck, el personaje de Ben Affleck, es el que le da el anillo. El que le crea el anillo. Sí. Sí, porque sale con un traje diferente. Sí. Ahora. Ese uniforme
se lo hace sí. Bruce. Corrígeme si me equivoco. Uh-huh. Cuando CW hace Crisis on Infinite Earths, uh-huh. hay una escena donde el chico de la serie de CW, Flash, Gran conoce Gusto. A Ezra. Eso es lo que te estoy diciendo. Que en una escena que dura como... Como 30 segundos, algo así, una cosa de... Como 10 segundos. ¿Pestañal? Es que de repente, en un en la serie de CW, sí. por falta de chavo, sí. ellos lo resuelven mucho haciendo blurry. Ajá. Que él está vibrando. Que está vibrando. Que está sí. vibrando tanto y tanto y tanto y tanto que se puede... que pasa a otra dimensión. Otra dimensión, sí. Y también creo que sale el flash de la serie de los 90. También, pero John ese Wesley sale Ship. Mucho más. John Wesley Shipp haciendo el papel de... Sale como el original Jay Garrick Flash. Sí, que con el sombrerito. Esos son otros 20 pesos. Esos son otros 20 pesos. Porque ese actor, ¿cómo es que se llama otra vez? John Wesley Shipp. John Wesley, en los 9 seasons de Flash de CW, lo han matado 4 veces. Y el mamala nunca muere. 4 veces, porque primero era un Flash, después salió que era... Que él era Barry Allen en un alternative, que él muere, después entonces él se convierte en Jay Garrick el Flash, después original. Es otro Flash del futuro. Pero no es Profesor Zoom, ¿verdad? No, okay. El Profesor Zoom siempre era este actor de pelo negro, él en la serie. Ajá. Ay, su nombre se me escapa. Él tenía una serie que se llamaba Ed en NBC hace muchos años atrás. Muchacho de pelo negro, era un comediante. Okay. Pero él hizo, que by the way, hizo un buen sub. Sí. Un buen sub. La cuestión es que unieron sí. a el Ezra Miller, que en aquel momento no tenía que hacerlo, porque salió en un showcito de CW que era el budget de cada episodio son como 100 mil o 200 mil pesos. Eso es lo que se va a gastar este en catering en Marvel. Vino con su uniforme. Y básicamente la escena son ellos dos como que mirándose uno así al frente de otro. Parece como si fuera una escena. El gente viene y blurs out y se desaparece. Y no se dice a word. No. Él no dice una sola palabra con el otro. Sí. Pero básicamente te abren esa puerta. Sí. Te abren esa puerta. Si a este muchacho, a Gustin, sí. le dan la oportunidad de ser el Flash. Cambiar su Flash totalmente. Que es posible porque acuérdate que la serie de CW está en su última temporada. O sea, termina pero, ya. Pero el problema es que él como actor es bien campi. Aaron, no sé si al público en general le va a agradar. Bueno, que lo hagan más nerd. Más nerd y no, menos campi. Menos nerd. A menos nerd. Para que tenga más... Más appeal. General appeal. Ok. Tendrían que desarrollarlo menos nerd. Más dark, porque eso es lo que pasa con este muchacho Ezra Miller. Ezra Miller te da una vibra cuando tú lo conoces por primera vez, que está Bruce sentado en la silla, ajá. que le tira el batarán. El batarán y el nene hace y lo coge. Y lo coge y pues tú le ves lo que friends. Hace este muchacho. Sí, cuando lo invitan lo que hace muy a bien este parte, muchacho. Exacto. Hacer parte de Justin que dice, I need friends. Exacto. Lo que hace este muchacho bien en actual es que he does the sense of wonder. He does the nerdy thing. He does the funny bits. Yeah. También. Pero está su juventud y su look, pues lo ves bien Gen Z, bien de ahora. Demasiado de chamaquito. Sí, no, se ve más moderno. Okay. Grant, pues es un poquito, pues es más clásico veriales que rubito, que es policía. Sí. Porque el original era técnico un CSI, de CSI. Un sí. CSI de la policía. Sí. Ni siquiera un guardia. Él es un CSI de la policía. Barry Allen. El personaje, o por lo menos lo que pienso yo, que Ezra Miller, cuando él está haciendo su Flash, él lo está haciendo más estilito, más Wally West. Okay. Que es el segundo. Sí, Kid Flash. Que es el sobrino de Barry. Okay. Que es sobrino de Iris, y pues básicamente Wally, para mí, mi Flash favorito. Uh-huh. Si alguien me pregunta, okay. ¿Quién es mi Flash favorito? Tú tienes a Barry Allen, tú tienes Wally West, sí. Tú tienes a Impulse, que sí. es el nieto
Impulse es el nieto. Okay. ¿De Jay Garrick o de...? No, de Barry. De Barry. De Barry, sí. Porque él es hijo... Pero Impulse entonces viene del futuro. Impulse viene del futuro. Oh, okay. Impulse viene del futuro. Yo siempre se me olvidó el nombre de Impulse. Ah, que by the way, en el nuevo New 52 le quitan el lo de Impulse. Lo de Impulse y lo convierten en Kid Flash. En Kid Flash. Okay. Tú tienes los Tornado Twins, que son los hijos directos de Barry. Esos son otros Flashes más. Okay. Entonces tienes la después que tiene los gemelos, tiene la hija de él, que es oh my god, salió en la serie. El nombre de héroe se me escapa. Hay como algún fracatán de él. Que okay. Son, que tienen el speed, que son speedsters. Okay, que they can tap into the speed force. Sí, les prometo que para la semana que viene les voy a buscar el nombre de la chica que hace Flash. Señores, no es fácil ser una enciclopedia viviente. Cuento largo, corto. Mucha gente ya estaba diciendo, vamos a boicotear la Flash. Vale. Porque Ezra Miller, vamos a cancelar. Bueno, oye, de que tiene problemas legales, tiene unos problemas criminales. Legales y emocionales de las dos. Tú sabes, ese nene está bien malito. Pero la realidad es que ya esa película ya estaba sobre the can. Más de 2 años. Sí. Más de 2 años esa película. Otra está cosa. En la ra. Y perdona que te interrumpa. El otro día, cuando fuimos a ver Quantumania, estábamos viendo no recuerdo honestamente si lo mencionamos en el otro podcast, que estamos viendo películas que se suponía era todos los trailers te dice coming next year, coming next summer, y van a salir ahora porque son películas que llevan 2 años, algunas casi hasta 3, que ya estaban hechas, estaban allí igualdad. Como que dice, bueno, ¿cuándo rayos me van a sacar aquí y ponerme en los teatros? Porque estoy aquí aburrida. Correcto. Mira, en esta película tienes a Michael Shannon, que va a salir de General Zod. ¿Otra vez? Aquí va a salir Zod en la película de Flash. Kneel before Zod. Sale Ben Affleck. Sale la nueva Supergirl, sale la muchachita, la trigueñita ella que se hizo de Iris, que esa salió en la primera Superman, Batman. Tienes a los papás de Allen que van a salir. Sale este muchachito Ray Fisher. ¿Cómo va a salir? Si sale como Cyborg o no, no se sabe, pero está. Como bueno, parte de acuérdese, si esto es todo, él va a estar básicamente viajando a diferentes universos alternos. Tienes a Gal Gadot, que va a salir, tiene una escena. En fin, aquí hay un fracatán de gente. Sí. Aquí hay un fracatán de gente que son de diferentes universos. Y yo creo que va a ser la manera más fácil de coger el Snyderverse, ponerle un lacito, y ya esto se acabó. Y vamos a seguir con la próxima generación. Y es lo mejor. Después de Flash, no se va a saber más de los Snyder. Que algunos personajes que originalmente estaban en el Snyderverse van a continuar, como Amanda Waller, que ella va a seguir siendo ¿cómo se llama ella? Viola Davis. Viola Davis. Sí. Viola Davis va a seguir como Amanda Waller, y ella va, que es la misma Amanda. En fin, también el de Peacemaker, John Cena, va a seguir siendo el Peacemaker. Y ahora que nosotros vamos a hablar de los trailers de Flash y de Shazam 2. ¿Y qué pasó con Black Adam? Sinceramente, yo te voy a decir algo. ¿Qué volcaste el avispero, hijo mío? ¿Qué volcaste el avispero? Tú me has tirado una pelota de en el medio de mi podcast. Porque yo estaba a propósito. No mencionar nada de Black Adam. Porque Black Adam es una película tan y tan y tan mala. Tan mala. Que me da pena hasta los personajes que estuvieron buenos, como el muchacho que hizo de Hawkman. El personaje de Hawkman estuvo bien hecho. El muchacho que hace de Atom. También. Que era el que se crecía. Pierce Brosnan hizo un buen Doctor Fate. Pierce Brosnan hizo un excelente Doctor Fate. Tomando en cuenta el guión tan malo, señores. Porque esto. Pero cuando tú tienes a
a The Rock haciendo el guión. Ah, sí. Mandando. Quieren demandar a WB porque salió Superman al final. ¿Cómo es? Que van a que se está pensando demandar al WB porque sale. Los fans. Quieren demandar porque le dieron esperanza de que iban a salir. De que iba a salir Henry Cavill y después. Y después cambiaron todo eso. Sí. Que es otra cosa, es otro peo grande de la cuestión de si Henry Cavill lo votaron o no lo votaron después que el hombre se renuncia a Witcher, que le dijeron vente para acá. Bueno, esos son otros. La información oficial que James Gunn, que se tiró un videito en estos días por YouTube, creo que fue, que habla sobre ese tema y aclara lo que está sucediendo allí, porque obviamente hubo un cambio de batón. En menos de un año han habido dos CEOs en DC. Y pues básicamente pues se están tomando determinaciones. Esto ha sido como los paños de malva, uno puesto y uno quitado. Exactamente. Aquí en Black Adam va a ser un cero a la izquierda. No, ni se va a tocar más el tema. No. Esa película lo que hizo fueron 300 millones de pesos. Que eso yo creo que fue el budget. El budget de ellos fue 250, no se ganaron nada. Nada, nada. Nada. Es el flop más grande que ha tenido The Rock en toda su vida. Fíjate. Y voy a usar una palabra. Peor que la de Rampage, aquella que él hizo una vez. La del gorila gigante. La del gorila gris, exacto. Sí. Ay, señor. Mira, una cosa que a mí, y no es que me moleste, es que lo encuentro honestamente ridículo. ¿Qué? Que, y te he traído el punto otras veces que tanto La Roca como Vin Diesel. Uh-huh. Pues tienen esta cláusula en los contratos de que si estoy en una pelea, I cannot lose. A mí, y esto, ¿verdad? Esta es mi opinión. Eso me da a mí, that is screaming insecurity. ¿Por qué si yo soy el bueno en la película, yo no puedo perder la pelea? Si everybody loves an underdog, todo el mundo sabe, o todo el mundo, por ejemplo, Arnold Schwarzenegger cuando hizo Predator. Arnold Schwarzenegger pierde la pelea con Predator. Y se salva porque se donde él cae en el fango, uh-huh. El fango le cubre y entonces el Predator no lo puede ver con su thermal imaging. Pero él perdió la pelea porque el Predator le partió la madre. He's not a team player. No. It's my way or the highway. Él no es un cast member. It's my way or the highway. Todas las películas de DC, para bien o para mal, aunque sea de un solo personaje, they're always been cast sí. movies. Sí. Okay. Que son ensambles. Son ensambles. Y honestamente, The Rock es un individuo de Hollywood que se acostumbró a la vieja escuela donde el actor es más importante que la película. Y yo soy el macalacachimba de ella. Y hace tiempito ya que el último de los verdaderos Hollywood stars, que by the way, eso fue, que es Tom Cruise. Sí. El último que queda, que es el último que se puede dar ese guille. Porque tiene los chavos para hacerlo. Porque Tom Cruise hace las películas. Con su dinero. Son sus películas, son sus guiones. Él contrata al escritor, sí. Usualmente es un co-writer muchas de las veces. Sí. En la franquicia de Misión Imposible, etcétera, etcétera. En marzo, que es ahora en este mes también, va a salir Shazam 2. Y yo básicamente es continuando la historia de la película de la primera que fue en el 2019. En esta pues se ve relativamente se ve cómica, se ve fresita, sí, bueno. No se ve que va a haber mucha consecuencia porque ya sabemos que después de Flash, después de Shazam 2 y al final en el otoño cuando salga la última que tienen, que es Aquaman 2, ya James dijo, ya para el 24 lo que estamos es... Es la nueva el fase. El nuevo universo. El nuevo universo, el va Gunverse. Va a haber un nuevo Batman, esto va es a el haber Gunverse. Un nuevo Superman. Ya él está diciendo que el actor que él quiere coger sea alguien más joven. So, probablemente vamos a tener un Superman in his 20s. Posiblemente. Así que, porque déjame decirte que Henry Cavill lo que tiene son 30 y pico años. No tiene sus 40 todavía. Pero está jovencito. Yo pensaba que era cuarentón. Los otros días yo me doy cuenta que lo que tiene son 38 años. Henry Cavill tiene 38 años nada más. It's a kid. Ok. Lo que pasa es que para el mundo de las películas, ya está viejo. Sí.
ya se ve don. Which is stupid. Which is stupid. ¿Por qué? Porque como parece una pared. Yeah. Pues entonces, ¿qué Superman está grande pensando James Gunn sacar? Pues ¿qué va a ser? ¿Un Superboy? ¿Va a ser un muchachito estilo Superboy? ¿Un tipo sub-20s? ¿Un tipo Gen Z? Para obviamente, para el target audience. El target audience. But you're going to need to get a young guy. Una de las cosas, una de las personajes que en la película de Flash, que sale en junio, es la chica que va a salir de Supergirl. Hasta ahora los comentarios es que su personaje y su actuación es muy buena. Sí. Ok. Y Shazam 2, pues básicamente es darle un cierre al arco, lo van a hacer así, Shazam. Ya está hecho. Sale Lucy Liu, sale Helen Mirren. Son las dos diosas malas romanas ahí. They're looking for an artifact or something to amplify their powers or whatever. Algo así sale. Porque ellas están con, están molidas, como dicen por ahí. El trailer se ve bien familia. Sí. Bien que hay garatas entre los diferentes chazanes, porque esa es otra. El spoiler alert. Sí. Para aquellos que no hayan visto la Shazam 1, al final de la película de Shazam hay 5 Shazam. Sí. 5 Marvel Family, el famoso Marvel Family que we cannot call them that, so I guess it's Shazam Family. Sí. ¿Qué va a hacer James Gunn y cuáles van a ser las listas a estilito Kevin Feige? Después que salga Guardians 3, que es lo último que él le queda para hacer para Marvel, para cumplirle a la gente de Marvel, que eso sale ahora y que no sale también marzo, ¿sí? ¿Marzo que sale en el día 3? ¿O abril? Uno de los dos. No se preocupe que vamos a hacer un review de esa película. Se lo garantizo. Pues James, cuando hizo su presentación por el internet, habló de 4 películas y 4 series de televisión. Y que, by the way, con esto terminamos nuestro podcast. Que ya se nos fue el avión. Mayo. Ya. Sale mayo 5. Mayo 5. ¿Cuál? Guardians 3. Pues para conocimiento de todos, las 4 películas empieza con Superman Legacy. No va a ser un origin story, va a ser un Superman recién mudado a Metrópolis y los diferentes problemas que eso causa. So, básicamente el finding himself exactamente, conociendo a Luis por primera vez. Luis obviamente no va a saber que él es Superman, conociendo otra vez a Perry, de cero. Básicamente es él llegando a Metrópolis. La próxima película también que ellos están trabajando, Supergirl Woman of Tomorrow, esa se ve de lo más interesante porque ellos van a utilizar o por lo menos eso es lo que se está diciendo, que se va a utilizar la trama de Supergirl cuando es que ella está viviendo en Kandor o en Kandor no, en un pedazo de Krypton. No, que Supergirl es prácticamente criada por Darkseid. Oh, pues. Y la mandan como un agente doble a la Tierra para tratar de cortarle la cabeza a Supergirl. Whether it's gonna work out or not, eso es lo que no se sabe. Okay. Las otras dos películas que está, una de ellas es Swamp Thing. Swamp Thing es para aquellos que no lo conocen, es un personaje que es un entity. Es un elemental, un entity que vive en un lago, que ni siquiera es un hombre, es más planta que hombre, tiene mucho cuestión de misticismo. Ese tipo de cosas. Pero la película que en realidad es la que I'm very looking forward, y fue cuando yo dije, ¿sabes qué? Le voy a dar la oportunidad a James Gunn. Porque van a hacer una película de unos cómics que salieron en los 90, que los escribió Warren Ellis. Y para mí fue uno de los mejores cómics que salieron en los 90, que se conocía como The Authority. The Authority, gente, óyeme, óiganme,
que The Authority le va a comer los dulces a los Avengers, le va a comer los dulces a Justice League y va a ser el super team que nadie sabe que necesita. O sea, estamos hablando de algo que es nuevo. Por frame of reference, sería, digamos, una versión de The Boys, pero para el cine. No, o sea, porque The Boys, que es basado a los cómics y a la serie de Prime, sí. The Boys es mayormente un montón de mutantes que los creó esta compañía y todo el tiempo en la garata contra Vought. Contra Vought. Contra Vought. Sí, Vought, que se llama la compañía, ¿verdad? Vought, sí. Sí. Yo me refiero a en el sentido... The Authority es una... Y perdona que te interrumpa. Mm. The Boys es como si tú cogieras Justice League and you turn it on its head. Lo hiciera el anti todo. Por ejemplo, Homelander es anti-Superman. Todo el mundo cree que es un good guy, que se yo, pero el tipo es un psicópata que, ¿sabes? Puede matar a uno como comerse un bombón. Tú tienes a The Deep, que es el anti-Aquaman. O sea, The Boys... los héroes de Bond en The Boys, they're not good guys. No. Y The Authority son a bunch of bellies. Yeah. So a The Authority es como un extreme JLA, entonces. The Authority es un grupo de 8 superhumanos que tienen tanto y tanto y tanto poder que no le tienen miedo a ningún gobierno. Y hace lo que le da su real gana. Le hace lo que le da la real gana. Okay. Si yo tomo una decisión, y by the way, estos cómics empezaron en el 99. Aquellos que tengan Comixology lo pueden buscar. Estuvieron en especial en estos días. El compendio. Creo que son 3 volúmenes el compendio para la totalidad de los cómics. Okay. The Authority. Es tremendo, tremendo. Warren Ellis... originalmente este supergrupo era de la casa Wildstorm. Ah, la gente de Image. La gente de Image. En los 90, Jim Lee y el corillo de Jim Lee, cuando se muda de Marvel y hace su propio, que fundan Image, ahí es que entonces sale. That was some, this is 95, 97, sí, por allá. 94, 95. Que exactamente. Que es cuando... coincide con el boom de los cómics. Yeah. Que había gente comprando, no, yo voy a comprar las variants porque pensando, porque eso fue un bubble también. Con esto yo me voy a retirar, cacho. Los personajes de Authority tienen uno que se llama The Doctor, otra muchacha que se llama Swift, que coge bien happy. Like Flashlight. Es Speedster. Okay. Tienes a Apollo, que es la versión de ellos de Superman, que es un alien que coge sol y tiene super strength, super flight, okay, y todas estas cosas. Tiene un individuo que se llama Midnighter, que es como que Batman, una versión de Batman, que el tipo tiene sus superpoderes, es que puede ver en el futuro 10 segundos hacia adelante. Eso es todo lo que él puede hacer. Okay. Lo que pasa es que el tipo es un caballo en las artes marciales, que como puede ver 10 segundos antes, pues siempre ve cuál movida tú es la que tú vas a hacer. Okay. Tienen la otra que es The Engineer, que es como una cyborg, que ella es como que la mecánica del grupo. Y tienes a un individuo que se llama Jack Hawksmoor, que él es un mitad humano, mitad alien. Y todos ellos están dirigidos por esta chica que se llama Jenny Sparks, que es de la inteligencia de MI5. Que ella, pues. ¿She's human? Pues she's just a regular human. Okay. Ella es una super espía, pero ella es la como James Bond femenina. Ella es como una James Bond. Ella es la líder del grupo. Ellos tienen un satélite que está en órbita. Sí. Y Big Brother's watching. Y Big Brother's watching you. Y tú sabes, ellos son los que sacaron en aquel momento la famosa frase de fuck around and find out. Ah, sí. Yeah. Pues mira, gracias a Jim Lee, es una frase que usamos todos los días. Los cómics eran tan controversiales porque eran bien violentos y ellos hacían lo que les daba la gana, y si ellos querían tumbar un gobierno, los tumbaban. Era bien no eran políticamente correctos, bien revolucionario. Las otras series que James está haciendo, asumo que irán a HBO Max, porque tienes la de Amanda Waller,
que va a ser básicamente la continuación de Peacemaker. En la manera en que lo van a hacer, no van a hacer un Peacemaker 2. Ok. Es que simplemente van a hacer una serie que se va a llamar Amanda Waller. Waller. Y es featuring Peacemaker, ella, algo así. Featuring todo el mundo. Ok. Y acuérdate que los Suicide Squad de Amanda Waller todos los días cambiaba. Sí, porque sí, que todos los días, la de acuerdo a la visión, pues tú escogías de todos los presos de que ella tiene controlado lo que ella necesitaba. Viene otra que también va a salir ella, que se llama Creature Commandos. Creature Commandos es basado en un cómic bien viejo de los 50, que era básicamente que era un grupito como que de superhéroes, pero uno que era Frankenstein, el otro era Drácula, el otro era Hombre Lobo, por eso es que se llama. ¿Really? Sí, son como unos Creature Commandos, son de ahí. That's que the viene. Monster Squad. Exactamente. The Monster Squad. Es un Monster. ¿Te acuerdas de aquella serie de los 80 que era de los Monster Squad? Pues, bueno, yo estoy pensando en la película. Ah, que bueno, para los 80. Una serie después. Yo recuerdo la película. Sí. La otra serie que va a salir, Paradise Lost, que es básicamente la historia de Themyscira, que es la isla. Ah, sí, la isla de Wonder Woman. No han especificado si va a salir Wonder Woman o no. Que puede ser una precuela. Puede ser una precuela, puede ser la historia. Si tú me mandas a apostar, if I have to put money on it, yeah. 10 a 1, que Paradise Lost va a ser la historia de Hipólita. De la reina Hipólita, ¿cómo llega al poder? De la historia de Hipólita, y la van a empezar cuando Hipólita de chamaquita. Sí. Antes de que ellos llegaran a Themyscira. Okay. Porque mira cómo se llama la serie, Paradise Lost. Sí, porque acuérdate, las amazonas eran las esclavas primero. Las amazonas huyen a Themyscira. Sí, porque ellas eran esclavas fugitivas. Exactamente. Que si será de este siglo, será del siglo pasado. Lo único que yo he leído y que varias personas han dicho que es bien estilito Game of Thrones. Va a ser este tipo de... Mucha intriga de palacio. Mucha intriga política, mucha cuestión de que hay garatas entre las mismas amazonas por liderazgo, sí, y por poder. Ahora, la cuarta y última serie. Which is the one that I'm looking for. Okay. Ha sido mi sueño. Es mi personaje favorito. Mucha gente no sabe esto. Mucha gente asume, Michael, ¿cuál es? Tu personaje favorito tiene que ser Batman, ¿verdad? Porque tú eres Batman. Pues mira, la serie que I'm really looking forward, y yo tengo los dos todos cruzados, and really wishing que sea una buena serie, es la que se va a llamar Lanterns. Es basado a los Green Lanterns. Los Green Lantern Corps. Donde ya está confirmado no tan solo que va a salir el personaje de Hal Jordan, que es el clásico Green Lantern, también va a estar Jon Stewart, que es el otro Green Lantern de la Tierra. Sí. Se está diciendo que también va a salir Guy Gardner. Kyle Reiner lo dudo. Okay. Kyle Reiner lo dudo. Okay. Kyle Reiner es el último. Fue el Green Lantern número 4. El más reciente, ¿no? No. Más reciente es una muchacha. Okay. Porque han habido como tres más. Después de Guy Gardner. Okay. Digo, después de Kyle Reiner. Sí. Guy Gardner. Guy Gardner, I love Guy Gardner. Guy Gardner is an idiot. My favorite comic book panel of all time. Es una. Así mismo lo gusta, puedo buscarlo. One panel fight. Guy Gardner está como siempre shooting his mouth off, diciéndole a mamá, you're not tough, dispárame, para favor del público, eso que está hablando Ari, sale en Justice League International número 1. Esto fue una serie, quiero decir, principio de los 90, como a mitad de los 90 sí. Se terminó, y sí. Se llamaba Justice League International, que era un grupito de Justice League que estaba en Inglaterra. Y es, literalmente es una pelea que dura un solo panel, es un cuadrito, y lo único que usted ve es el puño de Batman conectando con la cara de Guy Gardner. Mm-hmm. Y el próximo cuadrito, pues todo el mundo está mirando para el piso, porque el tipo está con las estrellitas y los pajaritos dándole vuelta en la cabeza. Yo siempre he dicho que los Greenlanders, sí,
tienen el potencial de ser tremenda serie de HBO. No como película, como serie. Porque at the end of the day, the Green Lanterns are cops. Yes. Son policías. They're galactic cops. They're galactic cops. Donde ellos tienen que coger unas, un, para ellos un precinto, es básicamente la mitad de una galaxia. El sector. Que son 2,800 sectores que los Guardians han crearon. Sí. ¿Ok? Así que, este, bien hecho. Va a ser una de las mejores. Pregunta series que te hago. It's okay. Gonna redeem DC, gente, si lo hacen bien. Pregunta que te hago. Pues, ya que tú dices que cada ¿verdad? Cada sector tiene un Guardian, un Green Lantern. Ok. Si todos son, digamos, del mismo core, del mismo grupo, ¿no hay issues de jurisdicción? No, porque siempre en los Green Lantern, el que viene a visitarte, el de otro sector, el de un sector y te viene a ayudar, no tiene ese tipo de problema. Pero puede haber esa fricción, aunque ellos sean, por lo menos los cómics nunca ha habido. No, los cómics, pero te quiero decir, en el, por ejemplo, en la serie, yo soy el Green Lantern del sector de la Tierra. Uh-huh. Y viene el Green Lantern de otro sector, mira, no, que estoy buscando un fugitivo que está aquí. No, bien, pero yo usually sé they help each other. Sí. Usually, ¿cómo se llama él? Hal Jordan tiene a John Stewart. They're gonna do it like como si fueran partners. Sí. Como lo hacen los detectives de la serie de policía. The Body Cop. It's gonna be a Body Cop movie. Mm-hmm. And basically you have todo el universo. La cantidad de Green Lantern que existe son tan fascinantes. Eso sí. Tú sabes. Sí. Que nada más tú haciendo una antología de todas las historias de Green Lantern, tienes tela para cortar. Bueno, uno de mis favoritos siempre ha sido Mogo, el Green Lantern, el planeta. Sí. Tú sabes que es un. It's a whole planet. It's a whole planet. That is a Green Lantern. Okay. Anyway. Oh my God, llevamos 2 horas aquí para que tú veas cómo le tocamos. El tiempo vuela cuando uno se divierte, como sí señor. Tocamos el DC y llevamos tuvimos chance horas. Con más nada. I think que esto es el final de nuestro episodio. Sí. ¿Algún comentario que le quieras decir para terminar? Bueno, no, se nos quedaron unas notitas. Esas son para el vamos a hacerlo rapidito, okay. básicamente son rumores que no, pero estas son verified porque estas son de CNN. Esta semana, el específicamente el lunes que estábamos 28, se cumplieron 40 años del episodio final de MASH, una de las series más icónicas y más trailblazers que ha habido en la televisión americana. 40 años del season final. Del season final que se llamaba Goodbye, Farewell, and Amen. Amen. Pues señores, uno dice, diablo, ya van 40 años, pero ¿cómo va a ser eso? Sí. Aparte que ha sido, se considera como la. Hubo en esa época 60% de los hogares que estuvieron, se sentaron a decirle adiós a la ganga, a Hawkeye. Bueno, entiendo que es el season final y de más audiencia de la historia de la televisión. Y no se ha podido duplicar. Todavía. ¿Por qué? Porque en esa época habían 3 networks nada más. Sí, sí. Extrapolamos la población de antes a la de ahora, eso es una cuestión de olvídate de Game of Thrones, es un pellizco yoco. Uh-huh. La otra notita rápido que tenemos, esto. Señores, la realidad es más extraña que la ficción. Okay. Según CNN, Vladimir Putin le acaba de entregar esta semana The State Order of Friendship a el actor Steven Seagal por sus contribuciones to the development of international culture and humanitarian cooperation. Oh my God. Y pues, ¿ustedes pensaron cuál es mi opinión? What the fuck? Ya. Y esto ya, es una, ya Putin. Estos son y rapidito el site Bloody Disgusting. Uh-huh. Habla sobre la película de Renfield que va a salir ahora próximamente en abril,
donde Nicolas Cage hace el papel de Drácula. Oh. Y esa película es... Salió en las primeras imágenes en estos días. El creador de esta película, de la no sé hasta qué punto del script, pero sí del concepto, es tu amigo favorito, Robert Kirkman, el creador de Walking Dead. ¿Oh, sí? Sí, eso lo dice el site. Él es el creador, él que se inventó esta... Oh, pero la película es de él. ¿Él la dirige o la produce o la escribió? Él escribió y tiene un crédito como productor. Pero es una película. Es una película. Se llama Renfield y se enfoca en, no en Drácula, sino en su alicate principal, que es Renfield, su revenant o su sirviente. Yo de Drácula, el Lord de Drácula, no lo conozco. En el Lord de Drácula, antes de llegar Jonathan Harker allá a Inglaterra, a Transilvania, mandaron primero un agente que se llamaba Renfield. Entonces Renfield, pues básicamente... ¿Estás hablando de una novela? Estoy hablando de la novela original de Drácula, de Bram Stoker. Hay que decirlo, porque empezaste a explicar, pero no sabía de qué. Sorry. ¿A qué te referías? Sí. Ok, Renfield llega, pues Drácula le lava el cerebro y lo tiene como su... Bram Stoker Drácula. Esta es la novela que estás hablando. Sí, de Bram Stoker Drácula, la original. La original. La del siglo pasado. The OG. The OG. Entonces, de acuerdo a la novela, este personaje que se llama Renfield es había sido enviado para buscar a Drácula. Sí, porque era un realtor, vamos a decir. Y termina siendo su esclavo. Un esclavo. Ahora, ellos lo transportamos al mundo de ahora. Uh-huh. Y él, si has visto los cortos, él está en un meeting como de un grupo de apoyo, y él dice, no, porque mi jefe, que es bien difícil bregar con mi jefe, y los otros dicen, sí, y la gente le dice, does he get into your head very much? Yes. And do you have a life of your own? No, I have to do whatever he says. I don't know. Y entonces, o sea, es un tongue in cheek. Pero yo la voy a ver porque a mí me encanta Nicolás. El tipo está más loco que una cabra. Ah, es que él le hizo los otros días estas películas meta que están haciendo ahora, que salió Nicolas Cage, hizo una película en verdad que estas películas que son tan introvertidas también. Sí, pero esta no sé, vamos no a ir, sé. Esta bueno, nos vamos a ir con a mí con no me la, a mí no me la han vendido. Maybe más adelante, cuando salgan algunos trailers adicionales. Sí. Pero son estilo sátira, estilo Naked Gun. Sí. Porque lo que estoy escuchando es que... Es una comedia. Es sátira. Maybe. Es una sátira. Posiblemente, sí. Pues... Y entonces, rapidito. Super Mario Brothers, que... Esa animada. Adelantaron el opening. Iba a ser al 7 de abril. La van a tirar el 5 de abril. Oh, okay. Dos días. Y pues hay los rumores que Momoa no quiere saber de Aquaman y él quiere ser Lobo. Bueno, eso supuestamente ya se lo habían ofrecido, pero él no puede decir nada porque esa película él la tiene que vender ahora para el otoño. Claro. Y lo último, señores, estamos a 11 días de que ocurran los Óscares. ¿Qué va a pasar? Sí, mayor. ¿Habrá puños y pofetas este año también? Bueno, como dicen por ahí, tune in and find out. Y con este punto, ese va a ser el tema de nuestro próximo episodio. Podcast, sí, señor. El episodio número 3, que va a ser dedicado a los Óscares. Así que, si ustedes quieren, para el miércoles de la semana que viene, ustedes saben cuáles son las películas, porque eso es lo que vamos a hacer Ani y yo. Nos vamos a ver si podemos chuparnos la mayor cantidad de películas posible de aquí a la semana que viene. Para tratar de darle reviews a las 10 películas, y yo creo que con eso se va el show completo, dándole review a 10 películas. Y también quiero tocar en los otros award shows, por ejemplo, Golden Globes y los SAGs, o Screen Actor Guild Awards. ¿Podemos hacer un Jesús? Que se utilizan como predictors, como herramientas para predecir qué va a pasar en los Oscars, porque muchas veces hay... Siempre hay su sorpresa. Sí, exactamente. Siempre hay su sorpresa. And you never bet on a sure thing. No te creas que porque un actor se ganó el Golden Globe y se ganó el SAG Award, automáticamente se va a ganar el Oscar. Y más como la manera en que se hacen las campañas. Sí. Pero aquí tenemos una cosa, un punto bien interesante. Tenemos un punto bien interesante. Because we have
Everything, Everywhere, and All at Once. Y esa es The Little Movie That Could. Porque esto no viene de Universal, esto no viene de Amazon, esto no viene de los Billetowski. Esto es un estudio pequeñito que se llama A24, que ha hecho películas muy buenas, entre ellas Ex Machina. So, hay que considerar si nos da la... Porque ya Michelle Yeoh se ha llevado un par de awards. Ki-Hyuk Kwan como actor de reparto. Supporting actor. Mire, y si hay algo que uno sabe es que nada está escrito en piedra. Bueno. Menos el futuro. Maybe I could be wrong, pero yo no creo que anything, everyone at the same time vaya a salir la primera de hoy. No, puede que no. Puede que se va a splitear los votos. Entiendo que hay unas películas que están más sólidas, que están vaqueadas por las casas productoras más altas. Bueno, pero vamos a ver qué pasa el domingo 12. Como diría esa gran filósofa, la Chilindrina, puede que sí, puede que no. Lo más probable es que quién sabe. Bueno, con ese pensamiento positivo los vamos a dejar, mi gente. Así que muchas gracias otra vez por downloadar este podcast. Y sin más preámbulos, piloto, fuera.